Señorías, vayan ocupando los escaños, por favor. Les agradezco mucho que hayan roto esa cosa tan española del sesteo del pospandrio y se hayan incorporado a una labor cultural, a una labor de alto sentido cultural. Se abre la sesión. Tenemos un honor nuevamente con tener al ministro Miquel Iceta entre nosotros. Para mí supone además una satisfacción personal. Cumplimos, pues, con una de las fundamentales obligaciones que una comisión tiene, que es la del control al Gobierno. El ministro de Cultura y Deporte acude a petición propia para informar sobre la situación de la cultura en España y los avances en materia del Estatuto del Artista, Bono Cultural Joven y participación en la tan importante que ha sido este año para España, la Feria del Libro de Frankfurt. Y, naturalmente, para todas las solicitudes de comparecencia que, como es norma, se acumulan a la comparecencia del ministro. El debate de las comparecencias se realizará de forma conjunta de acuerdo con el siguiente desarrollo. En primer lugar, intervendrá el señor ministro y, a continuación, habrá un turno de portavoces de 10 minutos, interviniendo en primer lugar los grupos que han solicitado la comparecencia y, a continuación, los restantes grupos de menor a mayor. Seguidamente, contestará el señor ministro y, posteriormente, tendrá lugar un turno de réplica de un único portavoz por grupo por un tiempo de tres minutos, finalizando el debate el señor ministro. Señor ministro de Cultura y Deporte, tiene usted la palabra. Don Miquel, Octavi, Iceta y Llorens, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todas y a todos. Es un honor para mí comparecer en esta comisión, que efectivamente lo hago a petición propia, pero consciente de que nos ha costado encontrar una fecha, y sé que sus señorías probablemente lo manifiesten en sus intervenciones. Y la verdad es que la agenda ministerial y la disponibilidad de la comisión y de la Cámara junto al debate presupuestario pues ha complicado las cosas, y de hecho hemos tenido que posponer en un par de ocasiones esta comparecencia. En cualquier caso, el pasado 30 de junio hizo su comparecencia el secretario general de Cultura y Deporte. Esta misma mañana lo ha hecho el presidente del Consejo Superior de Deportes y, además, se produjeron las tres comparecencias de altos cargos del Ministerio, los dos citados y el subsecretario, sobre el proyecto de presupuestos generales del Estado. Por lo tanto, ocasiones ha habido para hablar de cultura y, sin duda, más ocasiones habrá y debemos entre todos aprovecharlas para que sean fructíferas. En cualquier caso, espero hoy también poder dialogar sobre los temas que sean de su interés y quiero que sepan que para mí las críticas son un estímulo y, por lo tanto, ya sé que a veces cuesta, en catalán decimos, entomarla, pero a mí no. Yo creo que realmente a todos nos mueve un mismo interés y es mejorar nuestro país, en este caso en materia de cultura y deporte. Le corresponde la responsabilidad al ministro y al equipo que me acompaña y desde luego a los miembros de la Cámara también, con su control al Gobierno y con sus propuestas, contribuir a mejorar nuestro trabajo. Voy a centrar mi exposición en tres cuestiones, lo cual desde luego no implica limitación alguna para el debate que después podamos establecer con sus señorías sobre cualquier cuestión que tengan por conveniente. Yo pensaba centrar mi intervención en el Estatuto del Artista, en la participación de España en la Feria del Libro de Frankfurt y en la puesta en marcha del Bono Cultural Joven. En el tema de deportes, esta mañana he podido seguir de forma intermitente el debate, pero ya han visto en qué andamos y nosotros hemos podido también constatar aquellos elementos que les preocupan o aquellos elementos de discrepancia. Yo creo que las discrepancias no hay que buscarlas, pero tampoco rehuirlas, porque realmente lo que manifiestan es la diversidad de nuestra sociedad, la diferencia entre los distintos proyectos políticos y de ello todos debemos sacar las mejores conclusiones para avanzar. Hablando de deportes, pues quiero agradecer a la Cámara la aprobación de la Ley del Deporte y para que el Senado pueda seguir su tramitación. Yo ya sé que, como todo lo que se trae a esta Cámara, es motivo de controversia, pero créanme si les digo que, desde mi punto de vista, hacemos un servicio importante al renovar la principal normativa en materia de deporte,
porque la anterior llevaba ya 30 años de vigencia. Intentaré tampoco centrarme demasiado en cuestiones presupuestarias, puesto que han tenido ustedes la ocasión de discutirlas con los altos cargos del Ministerio, y yo también tendré la ocasión de manifestarme sobre el proyecto en el Pleno de la Cámara. El 18 de octubre, en efecto, el secretario general, el subsecretario y el presidente del Consejo Superior de Deportes pudieron compartir con ustedes las líneas básicas del presupuesto. Sí debo decir una cosa, porque si no sería injusto con mis compañeros de gabinete, con la ministra de Hacienda y con el presidente del Gobierno. Hemos conseguido un máximo en el presupuesto de este año, 1.804 millones de euros, el mayor presupuesto de toda la serie histórica. Y también, no sé si es prudente decirlo, pero la experiencia nos dice que cuando salen de la Cámara los presupuestos de cultura suelen verse incrementados, lo cual, pues desde el punto de vista del Ministerio, no deja de ser una alegría, pero también una responsabilidad agravada, porque luego conviene utilizarlos bien con la finalidad que las cámaras hayan decidido. Es verdad que yo creo que se va consolidando la idea de que la cultura y el deporte son bienes públicos de carácter esencial. De hecho, estuve hace muy poco en la Conferencia Mondiacult de la UNESCO y hay un interés por parte de muchos países, y yo espero que España se una a él, en declarar la cultura un objetivo de desarrollo sostenible cuando se renueve la Agenda 2030. Hay una conciencia creciente en nuestras sociedades del papel que debe jugar la cultura como elemento de vertebración y como elemento de mayor felicidad, si me permiten la expresión, de la ciudadanía y de mayor cohesión social. Yo creo que es un objetivo compartido, desde luego con visiones muy distintas, pero como objetivo, como tal, yo creo que compartido, y merece la pena que apoyemos esa reivindicación y que incluso, les diría, nos adelantemos a ella, haciendo de la cultura y el deporte unas prioridades. Desde este punto de vista, decirles también que el hecho de que España haya sido de los pocos países, el único, de hecho, que ha utilizado el deporte como palanca para el plan de recuperación, pues también es un motivo de orgullo, de satisfacción, y yo creo que dar respuesta a lo que es una sensibilidad ampliamente extendida en nuestra sociedad. Cultura es muchas cosas, es bienestar, es salud y también es economía, y por lo tanto debemos prestarle la atención debida. Esa consideración social de la cultura, hemos de decir que es creciente y que nos hemos de alegrar por ello. Hay cada vez más una mayor exigencia ciudadana de dedicación de las administraciones, los presupuestos y las políticas públicas a la promoción de la cultura y el deporte. En la encuesta de hábitos y prácticas culturales de esta última edición que hemos publicado en el Ministerio, los datos de empleo cultural son ya muy cercanos a los previos a la pandemia. Se sitúan en 705.400 personas, el 3,5% total del empleo de España, lo que supone una variación relativamente pequeña con respecto a 2019, pero un incremento importante del 2,1% respecto al 2021 y del 5,6% con respecto al 2020. Esto quiere decir que estamos razonablemente recuperando el bache que nos impuso la pandemia. No es tanto así en los hábitos y las prácticas culturales desde el punto de vista de los usuarios, de los practicantes, de los amantes de la cultura. Y todavía las cifras nos dicen que el impacto de la pandemia no se ha recuperado. Por ejemplo, en espectáculos en directo de artes escénicas o musicales, pues estamos en tasas de participación cercanas al 20%, mientras eran el 46,8% en el periodo 2018 y 2019. Por ello también estamos intentando impulsar ese renacimiento cultural, también respetando una de las resoluciones de la Cámara que nos pedía un esfuerzo para implicar cada vez más a la ciudadanía en la cultura. En concreto, el Senado, en un Real Decreto Ley,
el 17/2020 de 5 de mayo, añadió una disposición adicional, un décima, que hablaba de la necesidad de promover una campaña nacional de fomento del consumo de cultura española. A eso estamos respondiendo y lo están viendo ustedes estos días ya con esta campaña de promoción que haga que más ciudadanos cada día, más ciudadanas cada día, se acerquen a la cultura y gocen de una cosa que realmente es de todos. Lo que les quería decir del Estatuto del Artista es que seguimos trabajando en el desarrollo de las conclusiones que una subcomisión del Congreso aprobó, si no recuerdo mal, por unanimidad. Debo decirles que estamos razonablemente satisfechos del trabajo realizado, pero que está lejos de haber concluido y, por lo tanto, habrá que seguir impulsándolo en el sentido de saldar una deuda con artistas, con creadores y creadoras, para dignificar su profesión y reconocer las especificidades que la definen, que definen el ejercicio de la profesión de la actividad cultural. Es verdad que la actividad cultural tiene unas características muy específicas y que no siempre nuestra legislación las atiende suficientemente. Hablo de la legislación laboral, de la legislación fiscal, de las normas de la seguridad social y a veces incluso también de los contenidos de las enseñanzas y de la formación profesional. El 6 de septiembre de 2018 el Congreso aprobó este mandato y a él hemos respondido con la creación de una comisión interministerial que el Consejo de Ministros aprobó el 27 de julio de 2021. Y el 22 de septiembre del año pasado, cuando se reunió por primera vez, les pude luego informar de cómo habíamos decidido organizar su trabajo. Hemos hecho ya 4 reuniones de esta comisión interministerial. El 22 de diciembre de 2021 abordó los temas de índole laboral. El 10 de marzo de 2022 los temas referidos al régimen de seguridad social. El 22 de junio de 2022 los temas educativos. Y más recientemente, el 22 de septiembre, se centró en los temas fiscales. En cada una de estas reuniones contamos con la participación de los titulares de esas carteras: la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la ministra de Educación y Formación Profesional y la ministra de Hacienda y Función Pública. Quiero agradecer ante la comisión la participación y el compromiso de los 7 otros ministerios que junto con nosotros forman parte de esta comisión interministerial. Como acostumbra subrayar, las recomendaciones del Congreso de los Diputados se dirigían al conjunto del Gobierno. Ciertamente le toca el impulso al Ministerio de Cultura y Deporte, pero la acción y el trabajo corresponden al conjunto de los 8 ministerios que conformamos la Comisión Interministerial. Para trabajar, creamos 4 grupos de trabajo: fiscal, laboral, seguridad social y educación. Y hasta la fecha se han celebrado ya más de 70 reuniones de estos grupos en estrecho contacto con los distintos sectores culturales. Realmente no es la primera vez que desde la Administración se trabaja en estrecho contacto con sectores concernidos, pero realmente es difícil encontrar esfuerzos de tal intensidad como el que estamos realizando. Esto ha permitido, entre otras cosas, hacer reuniones también mucho más reducidas con subsectores para poder comunicar, consultar y compartir criterios en todos los aspectos que estaban contenidos en la recomendación del Congreso de los Diputados. Realmente, en muchas de estas reuniones se acaba por alcanzar un acuerdo, pero en todas ellas se aprecia una voluntad muy sincera por parte de los sectores y de la Administración de colaborar para que esa agenda que fijó el Congreso de los Diputados se vea cumplida. Algunas de las medidas, de hecho 2/3 partes de las medidas incluidas en la recomendación han sido ya abordadas, algunas han terminado ya su tramitación legislativa. El primer paquete de medidas, les recuerdo que se aprobó a través del Real Decreto Ley 5/2022 de 22 de marzo, entre las cuales se incluía la creación del contrato laboral artístico de duración determinada. Recordarán que es un debate que se produjo en paralelo al de la reforma laboral y así como la reforma laboral pretendía y ha conseguido en gran medida alcanzar objetivos de mayor estabilidad en el empleo, la actividad cultural requería de
contratos de duración determinada y, por lo tanto, afortunadamente, acompasar en el tiempo la aprobación de la reforma laboral y de las medidas contenidas en el decreto ley que les mencionaba ha permitido dar respuesta a una de las inquietudes más importantes de los sectores culturales, cuya labor se define, entre otras cuestiones, por la intermitencia y no por una continuidad y una permanencia de su labor. La verdad es que me gustaría mucho, y en cierta medida se ha ido consiguiendo, que el gran consenso que se produjo alrededor de la aprobación de las recomendaciones de la subcomisión y del Pleno de la Cámara después se consiga también en el momento en que estas medidas lleguen a la Cámara para incorporarse a nuestra normativa. Hay medidas que todas ellas tienen importancia, pero debo decirles que ahora estamos centrando nuestras preocupaciones en dos: las que tienen que ver con seguridad social, con la cotización de los trabajadores y trabajadoras autónomos de los sectores culturales, y también con la creación de una prestación por desempleo para los trabajadores culturales y, por lo tanto, en el ámbito laboral. Las medidas ya acordadas, les he dicho, la creación de ese contrato específico, pero también la que permite compatibilizar las pensiones de jubilación con el ejercicio de la actividad artística y la percepción de derechos de propiedad intelectual. En esa reforma se incorpora no solo al creador, sino también al intérprete o al ejecutante, incluyendo, por tanto, todas las creaciones artísticas que generan derechos de propiedad intelectual por la actividad que pretenden compatibilizar. Al mismo tiempo, también, y como hemos comprometido en diversas ocasiones ante la Cámara, extenderemos la compatibilidad a los perceptores de pensiones no contributivas, que es la mejor manera también de alcanzar, de abrazar a los sectores más vulnerables. En materia fiscal se ha acordado, entre otras medidas, la reducción de los tipos de retención a cuenta del impuesto de la renta de las personas físicas para los artistas. En los casos de rendimientos inferiores a 15.000 euros anuales se ha reducido del 15% al 7% esa retención a cuenta, que se aplicará tanto a rendimientos del trabajo como a rendimientos de actividad profesional. Como les decía, hay temas sobre los que estamos ya trabajando: la prestación por desempleo, la cotización de trabajadoras y trabajadores autónomos, y no son los únicos temas en los que estamos, porque también, y como se ha ido ya más o menos conociendo, desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional hay un esfuerzo muy grande para la renovación de las enseñanzas artísticas. Vamos a seguir trabajando en ese esfuerzo y, sobre todo, teniendo en cuenta el retraso que nuestro país lleva en ese terreno. Fue, si no me informan mal, en 1980, cuando en una conferencia importante de la UNESCO celebrada en Belgrado se recomendó mejorar la condición de vida y de trabajo de los artistas. Desde entonces se instó a los Estados miembros de la UNESCO a mejorar esa situación profesional, social y económica. Y realmente han sido las recomendaciones de 2018 y el trabajo que estamos emprendiendo en esta parte, segunda parte de la legislatura, la que está permitiendo hacer realidad ese compromiso que la UNESCO lanzaba, ese reto que lanzaba en 1980. Espero que seguir contando con su colaboración, y aquí lo digo en un sentido extenso, su colaboración tanto en el impulso, en el apremio al trabajo, como en las propuestas que se puedan suscitar. En segundo lugar, me quería referir a la Feria del Libro de Frankfurt. La verdad es que, en fin, todas las opiniones desde luego son respetables y libres, pero realmente creo que nos hallamos frente a un éxito muy importante, que además trasciende el sector del libro y de la lectura y se proyecta sobre la imagen, sobre la marca de nuestro país, porque no solo hemos podido presentar a nuestra industria editorial y a nuestros creadores y creadoras, sino presentarnos como somos. A mí la primera vez que me explicaron el lema en el cual utilizamos en Frankfurt para promover el pabellón de España y las actividades que lanzábamos, me pareció sugerente, porque era precisamente creatividad desbordante. Nosotros queríamos mostrarnos en toda nuestra diversidad, también lingüística, y en toda la riqueza de las expresiones de la creación cultural.
Es verdad que solemos hablar de la feria como un, digamos, un acontecimiento muy acotado en el tiempo. De hecho, son 5 días. Pero me hacía gracia, hoy todavía en las redes sociales, pues uno puede encontrar las actividades culturales que al hilo de la Feria de Frankfurt se siguen celebrando en Alemania, que son actividades que lo que buscan es promover el mayor conocimiento de nuestros creadores y creadoras y del potencial de la cultura española. Es verdad que durante los días estrictos de celebración de la feria teníamos una nave nodriza enorme, un pabellón de 2.000 metros cuadrados en el que intentamos inhibir todo lo que nuestro país es capaz de proporcionar en materia de creatividad. Realmente me gustó ver la reacción no solo de los gestores culturales, no solo de los creadores que participaban, sino de los medios de comunicación, tanto españoles como los internacionales y particularmente los alemanes. Realmente yo creo que estuvimos, como había que estar, marcando un hito importante en un momento además en que la feria recuperaba en plenitud su dimensión presencial. Realmente la cantidad de encuentros profesionales que se han producido, el esfuerzo que se ha hecho en cuanto a la traducción, el esfuerzo que hemos hecho de proyectar la diversidad de nuestros creadores, de los géneros y también de las lenguas, de los géneros literarios y de las lenguas que se utilizan en nuestro país, pues realmente ha sido extraordinario. 200 autores, traductores, autoras, traductoras, representantes de la industria del libro y todo el ecosistema, por primera vez también celebrar la presencia del sector de las librerías, que en otras ocasiones no había ocupado un lugar tan destacado en la Feria de Frankfurt, al menos en lo que se refiere a la representación de España. Es verdad que además tuvimos, no fue una coincidencia, fue buscado una solapamiento con una visita de Estado de sus majestades los reyes, lo cual pues ha dado una proyección, una importancia y una cobertura a la feria y a la presencia española como país invitado de honor mucho mayor del que cabía esperar en otra circunstancia. Y desde luego también la presencia del ministro de Asuntos Exteriores, de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y el compromiso y los lazos y la relación cada vez más estrecha con el Ministerio de Cultura alemán. Habían 320 stands de expositores españoles, privados e institucionales, también con una presencia de las comunidades autónomas, con lo cual hemos podido, yo creo, dar una muestra de diversidad y realmente explicarnos como queríamos desde un punto de vista de un país en el cual conviven lenguas y culturas distintas y que se proyecta de forma acordada y coordinada en el extranjero. Desde luego, estamos promoviendo esta internacionalización del sector del libro que se nos pide por parte del sector, favorecer un mayor conocimiento de la literatura española, mostrar la fortaleza del sector editorial español. Pero además, como les decía, el programa de la feria ha incluido otras muestras de vitalidad cultural no limitadas estrictamente al mundo de la edición y del libro. En este sentido, quiero también aprovechar para felicitar a Acción Cultural Española, que ha sido una agente muy comprometida en nuestra presencia allí, con un presupuesto entre los del Ministerio y los de Acción Cultural Española de 3,16 millones de euros. En este periodo de preparación, este llamado Camino a Frankfurt, se han traducido al alemán 450 nuevos títulos, 150 de ellos a lo largo del año 2022, en el tramo final de ese camino a Frankfurt. Y desde luego España ha podido mostrar su diversidad, su excelencia creativa y además marcar un hito que no queremos abandonar. Y por eso en el presupuesto, en el proyecto de presupuestos, mantenemos el esfuerzo presupuestario para la traducción con una partida de 400.000 euros. No vamos a acabar aquí, ni mucho menos, porque realmente lo que nos sucede es que cuando se hacen las cosas bien, uno, el nivel de exigencia crece y por lo tanto más se nos exige, y dos,
cada vez son más las ferias internacionales del libro que quieren contar a España como país invitado de honor, porque saben que nuestro país cumple con sus compromisos y realmente muestra lo mejor de sí mismo. Desde este punto de vista, debo decirles que dentro de unas semanas somos invitados de honor en la Feria Internacional del Libro de Eslovenia, del 22 al 27 de noviembre, y a finales de enero seremos el país invitado de honor en la edición 2023 de la Feria Internacional del Libro de Calcuta, en la India, que es la primera en importancia del mundo por el nivel de afluencia. Yo también debo decirles que igual a algunas de sus señorías les pasa como a mí, pensé, bueno, la presencia del español en la India, bueno, me hablaban de una universidad en la India que tiene 15.000 estudiantes de español. Es verdad que el nuestro no es una de las principales lenguas que se hablan en la India, pero se va abriendo camino y nuestra obligación es ensancharlo y dar respuesta a esas inquietudes que se van generando en otros lugares del planeta. En 2024 seremos invitados de honor en la Feria del Libro de Guadalajara, en México, que como ustedes saben es una de las principales ferias del libro en lengua española. Y en 2025 lo seremos en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Debo decirles que el esfuerzo que se ha hecho en Frankfurt de no solo presentar el libro y la industria editorial como un elemento básico de nuestra cultura, sino intentar complementarlo con otras expresiones culturales de gran dimensión e impacto, nos están ayudando a situar mejor a España en el mundo. Que es muy difícil, porque hay una competencia muy grande con otros países, pero realmente nosotros tenemos un motor que, desde luego, el Ministerio no piensa en modo alguno olvidar, que es la lengua castellana, el español, como uno de los factores, como uno de los vectores de presencia alrededor del mundo. El año que viene se celebra el Congreso de las Academias de la Lengua en Arequipa, en Perú, y también vamos a estar allí. Porque una cosa que no siempre es muy conocida, pero yo creo que merece la pena, ahora que estamos conmemorando el 500 aniversario de Antonio de Nebrija, Antonio de Nebrija fue el que hizo la primera gramática de la lengua castellana, pero también el que hizo la gramática de diversas lenguas indígenas americanas, en concreto el náhuatl, que es una lengua que en México están muy dedicados en impulsar y en evitar que se pierda, pues su gramática fue el fruto del trabajo de un erudito español. Y también que nosotros tenemos, a diferencia de otras lenguas de ámbito internacional, que la definición del español se hace conjuntamente por parte de la Real Academia Española y de las Academias de la Lengua de los países latinoamericanos. Yo creo que es muy importante, es un factor de unión, es un factor de diversidad, pero también de respeto, de colaboración y de fraternidad que ha de servir para estrechar aún más la relación entre todos estos países. Y por último, bono cultural joven. Como saben ustedes, les ahorraré la definición del bono, sin sencillamente recordar la partida de 210 millones de euros que se contenía en los presupuestos generales del Estado, el hecho de que se trata de una ayuda directa de 400 euros a quienes cumplen 18 años para disfrutar de productos y actividades culturales, con la doble finalidad de facilitar el acceso de los jóvenes a la cultura y de revitalizar y dinamizar la industria cultural tras los efectos negativos que nos ha supuesto la pandemia. Promover ámbitos de consumo de productos y experiencias culturales y ayudar también a la industria. Nosotros queremos, con el bono, democratizar el acceso a la cultura. Y dijimos ya que nuestra intención era mantener esa experiencia, ese proyecto, el año que viene. Yo espero que sea por la vía, permítanme, no, igual no es la expresión más adecuada, natural, que sería la aprobación de unos presupuestos generales del Estado para 2023. En el proyecto está contenida la partida correspondiente, pero también decir que si no se produjese esa aprobación, pues la prórroga presupuestaria nos permitiría mantener ese programa el año que viene. Decirles que ha sido un proyecto pionero y que desde que se aprobaron las normas reguladoras a su puesta en marcha pasaron menos de 4 meses, algo más de 6 desde la entrada en vigor de los presupuestos generales del Estado. Es
un tiempo récord que implica a todo el sector cultural del país y que tiene muchas complejidades tecnológicas y de control administrativo. Para que se hagan una idea, en Francia decidieron hacer dos primeros años de pruebas territoriales antes de lanzarse al tercer año al conjunto del territorio francés. Nosotros decidimos lanzarnos desde el primer momento con la idea de llegar a todo el territorio. Y así pues, en el 23 de marzo se publicaron en el BOE las normas reguladoras del presupuesto que había sido aprobado o había entrado en vigor en enero y el 25 de julio se abrió el plazo de solicitud para los jóvenes. Se puso en marcha un procedimiento que tenía que garantizar dos grandes elementos. Uno, llegar al mayor número de jóvenes posible y dos, garantizar los mecanismos de control y seguimiento que corresponden a las subvenciones. Siempre que los gestores públicos gestionamos el dinero de todos, hemos de ser especialmente cuidadosos con esa cuestión. Y por lo tanto, hemos contado con la participación de entidades colaboradoras para colaborar en la gestión de las ayudas y la adhesión de las entidades, la entrega y distribución de los fondos y la comprobación del cumplimiento de las condiciones y requisitos para la adhesión y, finalmente, lógicamente, para el otorgamiento de las ayudas. Todo ello estaba contenido ya en el Real Decreto de 22 de marzo, en el que se establecieron las normas reguladoras. Abrimos el 25 de julio el plazo para solicitarlo y se cerró finalmente en el 31 de octubre de 2022. Y hoy podemos darles ya las cifras. Han sido 281.557 las solicitudes registradas y, por lo tanto, serán 281.557 jóvenes los que recibirán este bono cultural. Como ustedes saben, desde el momento en que se les abone, tienen un año para gastarlo. La palabra igual no es solo gastarlo, para invertirlo, para dedicarlo a finalidades culturales. En lo que respecta a empresas, han sido 2.500 empresas culturales las que hasta la fecha han decidido adherirse a ese programa. Por cierto, y aprovecho para decir, el plazo para que las empresas puedan decidir colaborar con este programa y, por lo tanto, también beneficiarse de forma indirecta de esa inversión en cultura sigue abierto y, por lo tanto, desde el Ministerio seguimos insistiendo a todo el mundo para que realmente puedan adherirse al programa y, por lo tanto, beneficiarse de este gasto suplementario, de esa inversión suplementaria en cultura por parte de los jóvenes. La verdad es que el juicio lo debe dar la sociedad. Y habrá quien diga, y con razón, que siendo 480.000 personas las que podían pedir ese bono, el hecho de que no lo hayan hecho todas, pues de alguna manera nos marca también necesidad de mejorar en nuestra gestión. Y ciertamente, todo lo que hemos aprendido en este proceso lo vamos a intentar aplicar para que en sucesivas ediciones el número de solicitudes sea mayor. Se trata de un 58% de las personas que podían solicitarlo. Debo decirles también que en el camino hemos ido introduciendo modificaciones para añadir agilidad y flexibilidad a las solicitudes. Y una cosa que yo creo que todavía ha pasado un poco por alto, pero que ha venido para quedarse, como ustedes saben, las normas reguladoras que aprobamos en marzo implicaban la utilización de lo que se llama clave avanzada como el mecanismo de identificación digital de todos los solicitantes. A lo largo de las semanas empezamos a ver que había dificultades importantes para conseguir esa clave avanzada y hemos promovido la modificación de la Ley de Procedimiento Administrativo, por la cual, a partir del momento en que esa modificación entró en vigor, se utilizase lo que se llama la clave simple. Pero debo decirles que esto va a ser así para todos los trámites administrativos que la Administración decida poner en marcha a través de mecanismos digitales. Por lo tanto, esta experiencia del bono cultural está produciendo una mejora de los procedimientos administrativos, no solo pensando en la cultura y en los jóvenes, sino pensando en el conjunto de actividades y relaciones que se establecen entre la ciudadanía y la Administración. Realmente, a pesar de que también hicimos otro elemento de mejora, prorrogamos el plazo.
Decirles, como curiosidad, el último día se produjeron 15.000 solicitudes. El último día. Yo estoy convencido que si el último día hubiera sido otro, también hubieran sido 15.000 solicitudes o algo parecido. Y eso también nos explica que quizá uno de los elementos en los que hemos de dedicar más recursos de cara a próximas ediciones es todavía más elementos de comunicación que permitan a todos los jóvenes ser conscientes de esa posibilidad que se abre ante sus ojos. Y otro elemento, finalmente, que pusimos en marcha es la posibilidad de solicitar de forma presencial el bono a través de las oficinas de correos, casi 2.400 oficinas en todo el territorio. Debo decirles que en números redondos fueron 225.000 solicitudes telemáticas y el resto, o sea, 55.000, las que se hicieron a través de correos. Ciertamente, la posibilidad de hacerlo a través de correos fue en la última fase de desarrollo del bono cultural. Nuestra idea es que, si nos lo permiten los mecanismos de fiscalización, desde el primer momento, en la próxima edición, se pueda realizar el trámite tanto de forma digital como de forma presencial en oficinas públicas y, desde luego, también que se generalice el uso de la clave simple, más sencilla, como su propio nombre indica, para la identificación de los jóvenes a través de la red. Quiero subrayar este último aspecto, porque yo creo que el cambio en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas también ha venido para quedarse y de ese cambio se beneficiarán también otros procesos administrativos que progresivamente van a ser cada vez más a través de las redes y de las y de los elementos, digamos, telemáticos. Dos datos que yo creo que merece la pena y no me cansaré de decirlo hasta que me aprenda de memoria la cifra. 281.557 jóvenes. Nunca en la historia habíamos producido un esfuerzo tan importante por acercar la cultura a los jóvenes de nuestro país. Y desde luego queremos llegar más allá. Yo estoy convencido que en próximas ediciones serán todavía más, hasta que la demografía no inicie una curva descendente, pero tenemos todavía varios años en los que podemos pronosticar, sin temor a equivocarnos, que serán más los jóvenes que se puedan unir a esta experiencia. Y después decirles que también va a seguir creciendo, y así lo esperamos, el número de entidades y empresas culturales que se asocian a este programa. Porque uno de los problemas con el que nos enfrentamos y que sus señorías señalaron ya desde el primer día es la necesidad de llegar a todos los rincones del país. Y ciertamente no todos los rincones del país tienen la dotación de empresas y servicios culturales que las zonas más pobladas. Todavía no puedo darles datos concretos, pero sí decirles, por ejemplo, que tenemos indicios de que las ciudades universitarias ha funcionado mejor el bono que las ciudades que no tienen universidades. ¿Por qué? Bueno, porque el establecimiento de comunidades de jóvenes que se hablan y se trasladan entre ellos de boca a oreja la información está siendo más efectiva probablemente que algunas campañas de publicidad, que si bien se dirigen al gran público, quizá no tienen por qué llegar más específicamente al sector juvenil. Y, como seguramente me lo preguntarán, efectivamente el hecho de que hayan sido estos 281.557 jóvenes harán que finalmente sean 112 millones de euros los que van a llegar a través suyo a reforzar a los sectores culturales. Estamos ya preparando la mejora del programa para 2023 para que sean más jóvenes y más empresas los que se unan a él, sabiendo además que el año que viene, por el hecho de que probablemente se vayan a celebrar al menos dos convocatorias electorales, pues hay determinados periodos en los que la Administración no puede ejercer en plenitud sus funciones y, por lo tanto, vamos a intentar adelantar al máximo la labor de preparación del bono cultural para que los jóvenes no se vean perjudicados por esas limitaciones que nuestra ley electoral, lógicamente, implica. Acabo, yo les he dicho lo que les quería decir.
pero yo eso ya me lo sabía y seguramente muchas cosas ustedes también. Y por lo tanto, a mí personalmente, y yo creo que a ustedes también, me interesa más esta segunda parte de la comparecencia, en la que podré conocer en detalle su valoración, sus opiniones y sus aportaciones. Y por lo tanto, y con el permiso del presidente, me pongo a su disposición. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, señor ministro de Cultura y Deporte. Muchas gracias, señor Iceta Llorens. Le he atendido con toda la capacidad que me queda y, aunque no es mucho, con verdadero emoción en su relato sobre la Feria de Frankfurt y elementos relacionados. Sostiene Euripidene que cuando realmente Europa se unió y se abrió a sí misma fue en la época del Renacimiento, en donde cada cual hablaba su idioma en ferias y mercados, como eminentemente la de Frankfurt. Cuando leí el Genji Monogatari y el Eco Monogatari, las versiones eran traducciones de traducciones al inglés o al francés. Es muy importante abrirse a mundos. Cada vez que se abre uno un mundo, se abre a mundos nuevos. Y eso hacen los recreadores, los traductores. Y es importantísimo. Juan Javier Marías, admirable en todo, para mí lo es especialmente, en la traducción del Tristan Shandy, que nos concede una nueva manera de ver el mundo. Manera que había hecho Sterne y que fue creadora de otros mundos nuevos. Señor ministro, su referencia a los traductores, su referencia a la riqueza de nuestros lenguajes, de nuestros idiomas, y al abrirnos a nosotros mismos mediante la labor de aquel que, sabiendo muy bien su idioma, el idioma de llegada, puede hacernos conocer mundos que no son suficientemente nuestros y que deben ser para nosotros mundos no solo nuevos, sino cotidianos. Muchísimas gracias y perdonen siempre, como siempre, mis divagaciones, pero no sé contenerme. A continuación, con un tiempo de intervención de 10 minutos, tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Díaz. Señoría, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Gracias, señor Iceta, por su comparecencia y por haber venido por fin al Congreso de los Diputados a comparecer. Varios asuntos importantes, aparte de los que usted ha tratado hoy aquí, me gustaría comentar en esta comparecencia. En primer lugar, porque ha pasado mucho tiempo, hay asuntos más cercanos y otros más cercanos unos más lejanos y otros más cercanos en el tiempo, pero el primero que quiero hablarle por la cercanía es sobre la ley del deporte, porque aunque es verdad que ha habido una comparecencia monográfica esta mañana aquí, como la opinión del ministro es muy importante, ya que además en el Pleno no pudimos conocerla. ¿Cuál es su opinión sobre esta ley o cómo la defiende usted? Entonces, yo quería comentarle, por la elección de sus filias y de las filias del Gobierno, a qué nos ha llevado en esta ley del deporte, cómo ha expulsado a los grupos que no tienen aspiraciones nacionalistas del apoyo de esta ley, decisiones de última hora sobre esta ley. Y querría entonces saber, conocer su opinión y qué considera usted, por ejemplo, qué es el arraigo histórico y social de un deporte. Yo creo que son conceptos muy importantes que están recogidos en la ley y que es muy importante que sepamos qué son, porque abren muchas puertas bastante indefinidas, porque el arraigo histórico y social de un deporte son las condiciones que ponen para que una comunidad autónoma pueda ir a competiciones internacionales sin representar a la totalidad de España, sino a la comunidad o a los habitantes de la comunidad sola. Esto no es baladí y es la primera vez que se hace en la legislación española. Ustedes han negado, me lo han negado a mí, que esto tenga el nacionalismo detrás. Y han dicho que no es más que deportes concretos puedan ir al extranjero porque tienen una especial raigambre en determinados territorios. Y si yo asumo esta premisa, hay zonas oscuras que no consigo aclarar. En primer lugar, si no es una cesión al nacionalismo, será fácil, entiendo yo, poner un ejemplo de una comunidad autónoma que no tenga un partido nacionalista con representación que pida tener representación internacional en algún deporte de estas características. Por otra parte, es importante que usted hoy destruya esta hipótesis y que me dé ejemplos de territorios donde no exista el nacionalismo en que exista esta reivindicación. Pues si no están relacionados, seguro que encontramos, yo que sé, en Andalucía o en Murcia o en Extremadura alguna reivindicación o en cualquiera de las Castillas alguna reivindicación de esta naturaleza. Porque de otro modo no nos quedará más remedio que afirmar que es hacer al nacionalismo ley también en el deporte. Y me surgen más dudas.
Me interesa, señor Iceta, ¿por qué cree usted que alguien que quiere participar internacionalmente, por ejemplo, en levantamiento de piedra o en determinados juegos de pelota, está mejor representado con la camiseta de una eventual selección vasca que con la selección española? Yo quiero saber por qué. Y me gustaría saber si cree usted que la camiseta de la selección española representa también al País Vasco o a Cataluña, que hemos oído esta mañana ya cómo se suma el nacionalismo catalán a esta corriente, y de creer que los colores, si creen que los colores de España representan también al País Vasco como parte de España, y si es así, dígame qué sentido tiene esta medida novedosa en la ley. Dígame, señor Iceta, si solo podrán participar en estas competiciones los empadronados en el País Vasco, o podrá un riojano competir internacionalmente, por ejemplo, en un deporte de pelota donde un riojano destaca especialmente, o tendrá que ponerse un riojano una camiseta con la Ikurriña. Y le pregunto que qué representa mejor a un riojano, si la bandera de España o la Ikurriña. ¿Se da cuenta, señor Iceta, de que España es precisamente lo que tenemos en común un vasco, un riojano o un catalán como usted o un andaluz como yo? Señor Iceta, ¿no se da cuenta que eso es lo que tenemos en común, precisamente, y que ya teníamos el elemento de representación internacional perfectamente establecido y que abren ustedes grietas muy peligrosas para contentar a los de siempre? ¿No se da cuenta, señor Iceta, de que trocean ustedes la soberanía una vez más para alimentar el narcisismo de los de siempre, el narcisismo de la diferencia de los nacionalistas? Nacionalistas que ya han dicho, se lo han dicho a usted y se lo han dicho esta mañana al señor Franco, que esto es el primer paso, que no se conforman. Escuche lo que dicen los representantes de Bildu, del PNV o esta mañana el nacionalismo catalán. Le digo todo esto hoy porque no se lo pude decir en el Pleno del Congreso, si no se lo hubiese dicho en el momento de la defensa de esta ley, y me parece capital su opinión sobre este asunto. Rompa mis argumentos y deme ejemplos de comunidades autónomas sin nacionalismo que pidan ser representadas internacionalmente. Dígame, señor Iceta, teniendo en cuenta que todos los deportes han sido inventados en alguna parte, ¿cree usted que todos los deportes inventados en algún sitio deben poder ser representados por los habitantes de la porción del territorio donde se inventó? Y ya, si me puede explicar también esto del surf, que yo la verdad es que no lo entendemos muy bien, esto que ha pasado con el surf, pues yo vivo cerca de Cádiz y le prometo que había surf en Cádiz a la vez que en el País Vasco, como mínimo. Otra de las cuestiones que quiero tratar hoy aquí con usted es, y no está tan cercano en el tiempo, pero son unas declaraciones de usted que me preocuparon viniendo un ministro de Cultura y una persona culta además que es usted, que es que sobre Picasso dijo que hay facetas de su vida que a la luz de hoy pueden ser contestadas. Y además en esa entrevista, yo no hago trampas, no me gusta coger el titular y que uno puede tener un mal día o que le trastoquen, no, desarrollaba usted la idea en la entrevista sobre la valoración, el modo de vida o el estilo de vida o las cosas que hacía Picasso al margen de sus cuadros, ¿no? Si dice esto de Picasso, ¿qué hacemos, por ejemplo, con Rousseau, con los textos de Rousseau, que abandonaba a sus hijos en orfanatos a morir de hambre? ¿O qué hacemos con el siglo de oro español, por utilizar una expresión de usted, a la luz de hoy? El siglo de oro era gente que se batía en duelo, que escribían poemas que a la luz de hoy serían claramente homófobos o antisemitas, ¿no? Con Quevedo a la cabeza. ¿Cree usted que la luz de hoy puede, esta nueva visión del arte es buena y que un ministro de Cultura que abra este melón juzgando a los artistas más allá de su obra y entrando en el estilo de vida de los artistas, ¿no cree usted, señor Iceta, que la luz de hoy no es tal luz si no entiende cada obra y cada artista como hija de su tiempo? Que a lo mejor no es luz, que es sombra. Señor Iceta, yo creo que puede alimentar con este tipo de declaraciones la llamada cancelación, ahora que no es más que censura, es un eufemismo, de perseguir el arte y la cultura, como se ha hecho siempre a lo largo de la historia, ¿no? Este tipo de afirmaciones no son buenas. ¿No ve que hay movimientos que quieren retirar obras de arte de las exposiciones porque no encajan en la mente obtusa, inundada de presentismo, y que usted les da pábulo con este tipo de declaraciones a estos inquisidores planteamientos? ¿Por qué se valora un artista? ¿O van a poner todas las exposiciones con adversativas? Por ejemplo, por volver a Picasso. Picasso era un genio, pero era machista.
y le gustaba ir con prostitutas. Y las señoritas de Aviñón, sí, bueno, es un buen cuadro, pero son 5 prostitutas, que usted además, que es de Barcelona, sabe que retrataba de un famoso prostíbulo que había en la calle Aviñón, que no es por la localidad francesa. ¿Qué hacemos? Ponemos en el cuadro, contamos todo esto y decimos, el cuadro está muy bien, pero esto está muy mal. Esto entramos, abrimos puertas de verdad muy complicadas. O por no hablar de Caravaggio, ¿no?, que era homicida, o con Caravaggio, cuando pinta a David con la cabeza de Goliat, pongamos al lado que la decapitación es mala, que está muy mal decapitar. No tiene sentido, señor ministro, no creo que sea inteligente. Y sobre el arte, ya sabe que de un movimiento tarado que se dedica a vandalizar obras de arte, hace 2 días en el Prado, y yo, al margen de la estupidez de creer que se defiende el planeta acabando con lo más hermoso que es capaz de crear el ser humano, que es el arte, al margen del gran error que hay en llamar supuesto activista o creer que hay una relación causal distinta a la estupidez con quien ataca el patrimonio artístico, quería decirle a usted que mi grupo parlamentario ha presentado una proposición de ley para modificar la Ley del Patrimonio Histórico Español, que creemos que ahora mismo es insuficiente para hacer frente a esta nueva ola absurda, estúpida, que se dedica a pegarse a las majas de Goya con pegamento o a tirar lata de tomate a obras de arte por todo el mundo, ¿no? Por tanto, consideramos que es interesante, y en nuestra proposición de ley lo que hacemos es abrir la vía administrativa también, allí donde no llega la vía penal, porque no se produce un daño extremo en la obra o irrecuperable, pero sí son actos vandálicos. Creemos que es importante abrir la vía administrativa con multas cuantiosas en el artículo 76 de esta Ley del Patrimonio Histórico Español, y me gustaría saber cuál es su opinión sobre endurecer las medidas para quienes, bueno, confunden la lucha de las causas con la idiotez. Y voy terminando, presidente. Termino con una pregunta, señor Iceta. ¿Qué es esto que hemos leído de su equipo de descolonizar los museos? Es una cuestión que he visto en la prensa de forma repetida y con declaraciones en boca de gente de su equipo de descolonizar los museos. No puede descolonizarse de un museo de un país que nunca ha tenido colonias, de un país que no hacía más que ampliarse, que incorporaba al país. España nunca ha tenido colonias. No podemos aplicar una moda internacional que no tiene nada que ver con lo que es la historia, señoría, de España, puesto que España no puede descolonizar, puesto que nunca tuvo colonias. Gracias, presidente, por su generosidad. Y, señor Iceta, intentaré quedarme a su respuesta. Si no pudiera, porque a lo mejor tengo que salir a otro lado, lo veré de manera telemática, pero no obstante intentaré quedarme. Y gracias por su comparecencia. Muchas gracias, señor Díaz. Muchas gracias, señor Díaz. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Ramírez del Río. Señoría, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro, por comparecer en esta comisión. Su anterior comparecencia creo que fue un 30 de septiembre de 2021. Hace ya demasiado tiempo que usted no pasaba por aquí. Tampoco vino al Congreso en el debate del Real Decreto 5/2022 y tampoco, como le han señalado hace poco, a la Ley del Deporte. Creemos que esta alergia al Congreso debe terminar. Lo normal es que un ministro comparezca de manera regular para explicar la marcha de sus asuntos y aceptar las opiniones que aquí se les pongan. Entiendo que usted pues es una persona ocupada, sin duda, pero entienda usted que debe hacer sitio para poder dar cuenta de su gestión en esta sala, que es en esta comisión, que es el lugar adecuado para ello. Mi grupo preguntó hace semanas por la seguridad de nuestros museos. Es un asunto sobre el que nosotros hemos preguntado en diferentes momentos. Por ejemplo, si lo recuerdan, durante la pandemia también preguntamos por ello, porque había habido robos en otras partes del mundo, en otros museos europeos, y pensábamos que ese tipo de asuntos, por desgracia, pues muy frecuentemente llegan aquí, ¿no? Durante la pandemia, afortunadamente, no sucedió nada. Y hace 2 días se ha producido el ataque en el Prado. Pensamos que, evidentemente, tienen ustedes la obligación de reforzar la seguridad de nuestros museos. Lo consideramos evidente, pero lo que no sabemos muy bien es cómo no se habían tomado medidas ya. Este es el sexto país en el que sucede esto. El sexto. No es que haya sucedido de manera incidental en uno, en otro. Es, por desgracia, es una moda. Y es una moda estúpida que puede dar lugar
a graves daños para nuestro patrimonio. ¿Qué medidas van a tomar ustedes, por supuesto, en colaboración con el Ministerio del Interior o con las instituciones que ustedes, con las que ustedes tengan que tratarlo? ¿Qué medidas piensa adoptar este ministerio para evitar que continúen este tipo de agresiones a nuestro patrimonio? Hay un asunto un poco chusco que sucedió hace poco, que fue el uso del Museo Romano de Mérida para un acto político de la señora Yolanda Díaz. Sabemos, todo el mundo entiende, que se puede utilizar una sala de exposiciones para un acto político, para un acto cultural, y que no habría demasiado que comentar de ello. Pero utilizar la zona de las piezas arqueológicas y sin ninguna protección para ello nos parece un despropósito, y nos gustaría saber qué medidas van a tomar para poder evacuar las responsabilidades que correspondan. No es normal someter esas piezas arqueológicas únicas a una situación como esa. Nos hemos encontrado en gran cantidad de ocasiones con que los museos nacionales no tienen suficiente personal para poder abrir todas sus salas. Hay salas como las de época moderna y contemporánea del Museo Arqueológico, pues que llevan cerradas ni se sabe el tiempo, ¿no? El señor Fernández Palomares, en su comparecencia para los presupuestos, nos comentó que había una gran cantidad de esos 600 puestos de trabajo que se van a convocar y van a intentar combatir ese problema, pero que hay un problema con las RPTs, con las relaciones de los puestos de trabajo, que hacen que sea muy fácil pasar de una categoría laboral a otra y que nos podemos quedar otra vez sin este personal tan necesario, ¿no? Entonces, desearía saber qué medidas piensan ustedes adoptar para que ese tipo de problemas no se produzcan y no nos generen más problemas. La parte del presupuesto que aplaudí en la intervención del señor Palomares fue precisamente la relativa a los al presupuesto de restauración del patrimonio histórico-artístico. Pero hay un asunto sobre esto que nos gustaría traer aquí a colación porque nos parece importante, que es el del Bellas Artes de San Sebastián, que finalmente fue destrozado a pesar de todas nuestras advertencias. Como usted sabe, ICOMOS es un organismo que asesora a UNESCO y que emitió una alarma internacional para evitar esa pérdida. Mi compañero aquí presente presentó una PNL en esta casa para precisamente forzar una intervención del Ministerio. El signatario de todos los acuerdos internacionales de protección del patrimonio es el Estado español, que ha cedido la competencia o ha transferido la competencia de cultura a las comunidades autónomas, pero que según la ley de 1985 sigue teniendo la alta inspección de esos monumentos, ¿no? Si el Estado español es incapaz de proteger, de cumplir esos acuerdos de protección del patrimonio, porque su estructura compuesta le impide actuar en casos de desprotección de monumentos, nos encontramos en una situación que mi grupo ha denunciado en muchas ocasiones, que es de falta de cumplimiento de nuestras obligaciones como Estado, debido a esa estructura compleja. ¿Tienen ustedes pensado hacer algo para remediar esta situación? A ver, esto es retórico, ya sé que no lo van a hacer, ¿no? Pero ¿se dan cuenta de que esto hace de nosotros un Estado fallido? Respecto al bono joven de cultura, le agradezco los datos que nos acaba de dar, son desde luego importantes. Pensamos que los franceses hicieron muy bien en limitar esos dos primeros años territorialmente ese bono, porque de alguna manera evitaron posiblemente problemas que sí se han dado luego en la tramitación del bono en España, ¿no? ¿Qué gastos han tenido finalmente de tramitación? Por lo que nos ha dicho, se van a entregar unos 112 millones de euros de los 210 presupuestados. Se sabía que eran unos 190 y que había unos 20 de tramitación. ¿Cuáles son los gastos de tramitación a los que ha dado lugar este bono? Otro de los problemas de los que le hablamos fue del hecho de que al no ligarlo a renta, una persona con una renta muy alta, pues no sé, un futbolista de élite, un jugador de tenis, un,
podía tener acceso a este bono, y sin embargo una persona mucho más modesta y más necesitada de él no iba a tener acceso a ese bono, bono joven, ¿no? ¿No? Un joven de 20 años de las 3.000 viviendas o de las Palmeras de Córdoba no iba a tener acceso a este bono. Teniendo en cuenta que hoy se ha publicado un artículo en el que se cuenta ya que artículos comprados con este bono se están vendiendo en Wallapop y están sirviendo pues para una especie de mercado negro lamentable, pues posiblemente todas estas cosas de las que les estoy comentando deberían tenerlas en cuenta para el diseño de este bono en los siguientes años, ¿no? Evidentemente hay problemas que se deben solventar y que consideramos que no están suficientemente bien resueltas. Que unas personas que no pueden pagar suministros de luz y gas, que alumnos que no pueden pagar sus residencias universitarias por el aumento tremendo de estas residencias, se vean en la necesidad de hacer este tipo de trapisondas para poder para poder subvertir esos pagos, nos parece una muestra de un muy mal diseño del incentivo. El Ministerio anunció en su plan legislativo para este año la tramitación de la ley de mecenazgo. En su pasada comparecencia en esta comisión, hace más de un año, usted lo mencionó ya, y yo le tuve que recordar que se estaba tramitando un proyecto de ley por una propuesta del señor Miquel Ibalantí, que para más señas había sido aceptada a trámite también por su propio grupo, por el PSOE. Hace unos días se ha reunido la ponencia de la ley de mecenazgo por primera vez. Creo que esto es otra falta de respeto al Congreso. O sea, no se puede impulsar una ley de mecenazgo cuando en esta casa estamos en ponencia para tramitar una ley de mecenazgo. O sea, me parece inconcebible. Respecto al Estatuto del Artista, se supone que va a recibir un impulso importante como resultado de la comisión interministerial formada. Y es algo, son las noticias que nos ha dado acerca de esas reuniones, pues nos alegran. Ahora bien, el primer resultado fue realmente una ley que no tenía demasiado que ver con el Estatuto del Artista del año 2018. Simplemente aquello venía a resolver un problema que había creado la reforma laboral y que lo había creado allí y lo había creado también en los contratos de trabajo de los investigadores de las universidades. Entonces, eso tiene, ya digo, relativamente poco que ver. Tuvieron que hacer, a petición de la CRUE, otro real decreto para paliar ese problema en los contratos de los investigadores. Entonces, hombre, vendernos después del parto de los montes que llevamos como un fruto del Estatuto del Artista el Real Decreto 5/2022 nos parece un exceso. En la Ley de Ciencia y Tecnología e Innovación que que se ha aprobado aquí en el Congreso, hay una serie de principios que posiblemente están siendo conculcados: el de remuneración adecuada y proporcionada del artículo 18 y el de revocación del artículo 22. Y están atacando, digamos, unos... Perdón, señoría, debe ir terminando. Sí, termino la frase y lo dejo. Sí. Fue implementado... estos puntos están atacando la directiva del mercado único digital que sí se tramitó aquí y que, evidentemente pueden perjudicar asuntos de los que su ministerio tiene competencias. Por esa razón me gustaría que me comentara también cómo ve ese posible choque entre lo que se está tramitando en la comisión una comisión de este Congreso y esto otro. Y muchas gracias, señor presidente. Continuaré las 3 minutos que me faltan. Gracias. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señor Ramírez del Río. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Cruz Guzmán. Señoría, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias, señor ministro, por su comparecencia.
en esta comisión porque, bueno, ansiada comparecencia porque hace más de un año que no lo veíamos por aquí. La verdad es que me va a costar mucho resumir en 10 minutos todo lo que tenemos que contarle. Mire, no le tendremos en cuenta que haya venido de visitar Lámpago al hemiciclo justo a tiempo para aplaudir al portavoz socialista, pero no para escucharlo en la presentación de los presupuestos. Ya le informamos desde nuestro grupo que de cultura no habló nada de nada, porque la cultura no está en la agenda de este Gobierno, ni tampoco le afearemos su inexcusable ausencia en el debate de la ley del deporte. Que un ministro no venga a presentar su ley solo puede tener dos razones, o la ignorancia del texto o que se avergüence de ella. Yo, la verdad, es que me avergüenzo de que la ley del deporte haya servido para una nueva ruptura territorial que en este momento no tenía ningún sentido. Yo creo que todos los españoles nos hemos sentido unidos bajo nuestra bandera con muchísimas victorias de nuestro fútbol, de nuestro baloncesto, del bádminton o de la gimnasia rítmica. Cualquiera de las dos razones me preocupa y no sé cuál puede ser peor, ignorancia o insolencia, porque yo la verdad es que no me atrevo a decirle que nadie tenga mala fe y menos a un dirigente político. Y es que hablando de leyes en esta comisión no hemos tenido mucha posibilidad de trabajar las leyes. En barbecho está el Estatuto del Artista. Cuando usted habla del contrato para artistas, la verdad es que no es verdad, que esto es un nuevo parche a la ley de la reforma laboral de la señora Díaz. Y así lo piensan muchísimos artistas, músicos y actores. No era un elemento acordado en el seno del Estatuto del Artista. Y lo cierto, en esta legislatura solo se ha procedido parcialmente a modificar el Real Decreto 1435 y lo demás sigue igual. Es más, los autónomos están ahora mismo con una angustia, nuestros artistas que están cotizando como autónomos. Se acuerda de la compatibilidad de la no contributiva y los derechos de autor, pero no se pone en marcha. Ya le adelanto que hemos presentado una enmienda y que esperamos que, tal y como usted bien ha dicho en esta comisión, nos la apoyen a los presupuestos generales. Y las medidas que presentan en estos presupuestos del Estatuto del Artista son tan tímidas que dan vergüenza. Hombre, hacer un análisis especial para aquellos profesionales que tienen ingresos menores de 15.000 euros, por favor, la verdad es que están indignados el sector. Pero bueno, hablando de leyes, ¿dónde está el Pacto Nacional por la Cultura que proponía su compañero y mi compañero en esta comisión, Marc Lamua, en el cajón? ¿Pero dónde está también la ley de mecenazgo o las directivas europeas que acordamos tramitarlas como proyecto de ley? ¿O la ley del cine que dicen que viene pero no termina de llegar? ¿O la de patrimonio histórico? Todo eso son promesas que usted nos hizo en esta comisión. En la protección del patrimonio, mi grupo se siente algo reconfortado. Hemos conseguido pasar del 1,5% al 2% gracias a una enmienda presentada por mi grupo a la ley de rescate del sector cultural, y eso se verá en mayores inversiones, nuestras murallas, nuestros castillos, iglesias o monasterios, que además será palanca económica, sobre todo en aquellas zonas más despobladas. Estamos contentos, pero sin embargo, por el contrario, vemos con tristeza cómo el Plan Nacional para rescatar a los tablaos flamencos, otra enmienda aprobada en dicha ley a instancia del Gobierno Popular, se queda sin presupuesto en su ley de presupuesto. Un sector que lo ha pasado muy mal el COVID, que ha visto cerrar muchos de estos establecimientos durante la pandemia y que sería también resorte para esos cientos de artistas flamencos con nuevas giras y haciendo nuevas producciones. Hay que mimar más a nuestro patrimonio inmaterial más universal. Pero además es que con el patrimonio estamos muy preocupados ante los incidentes que, como bien han dicho mis antecesores, estamos viviendo en estos días, en concreto en el asalto a la sala de las majas del Museo del Prado que abría recientemente. Hemos vivido un año de continuos cierres en los museos y por eso mi grupo planteaba con urgencia un plan nacional de recursos humanos para los museos, que los grupos del Gobierno votaron en contra. Si no quieren escuchar a la oposición, escuchen a los sindicatos porque siguen reclamando que se cubran esas bajas. Y no solo los sindicatos, también al portal de transparencia, porque desde que usted ha llegado a esta cartera han disminuido en un 5,1% los trabajadores de su ministerio. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué se van? ¿Por qué hay esas bajas? Señor Iceta, no podemos quedarnos de brazos cruzados ante estos ataques y actos vandálicos. Por eso también hemos registrado una propuesta que aumente y amplíe los delitos contra el patrimonio, incluyendo el deslucimiento patrimonial, que se endurezcan las penas y que se hagan responsables a aquellas entidades que están detrás de estos actos, que se analicen los protocolos de seguridad y que se tomen medidas extraordinarias. Y también que se eleve a la Unión Europea este problema, porque es un problema europeo, para que se puedan desarrollar diferentes iniciativas que paren esta moda de este movimiento atentar contra el patrimonio de todos. Esperemos que esta vez sí nos apoyen, porque estarán salvaguardando nuestro patrimonio y, lo más importante, la importante acción social que hacen nuestros museos nacionales.
pero no es el único sobresalto que tenemos en cuanto a los museos nacionales. Una mañana, como bien se ha dicho aquí, nos levantamos escuchando que tienen la intención de desarrollar nuevos discursos museísticos en pro de la descolonización de las colecciones. Por favor, que nunca han de semejarse a los discursos políticos revios y Iniesta que tanto diseño han hecho a nuestra historia y a nuestro país. Mientras tanto, el galeón San José continúa hundido y olvidado. En este asunto no podemos permitirnos contar con comités de expertos inexistentes. Necesitamos de los mejores, de los de mayor prestigio, historicistas reconocidos. Y menos aún podemos tener nuevas actuaciones de este Gobierno, como el desmantelamiento de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla, que dependía del CSIC y que daba grandes informes y grandes expertos. Pero es que, por ejemplo, otra mañana nos desayunamos con la cesión de la joya de la corona, el Museo de Mérida, a la vicepresidenta Yolanda Díaz para un acto electoral. Está dentro de las actividades normales de este inmueble. Hay una contraprestación económica, un convenio, un permiso. Ya le hemos preguntado por escrito, pero si nos avanza algo, se lo agradecemos. Y ya le preguntamos, ¿incorporará el Museo Romano de Mérida u otra sede de su ministerio como espacio gratuito para actos de campaña electoral en las municipales? No sabemos si tienen ese interés. Pero bueno, centrándonos en el sector cultural y en lo que nos podía haber enseñado la crisis del COVID, creo que hemos fallado en no poner el foco en los problemas estructurales del sector. Crear empleo estable, fortalecer el ecosistema, que seguimos con un gran número de micropymes, bueno, cerca de un 80%, favorecer el crecimiento de las empresas y creernos que podemos liderar España como potencia audiovisual y del videojuego, luchar contra la piratería de manera eficaz, proteger los derechos de los creadores, porque así los protegemos a ellos. Por cierto, no sé si le han pedido o ha dado usted opinión sobre el OLOSU, porque las entidades de gestión están muy preocupadas con varios artículos de la misma. En definitiva, medidas a medio plazo que hubieran sido posibles gracias a la inyección de fondos europeos, pero no, parece que no es el objetivo de este Gobierno, que ha fallado en la gestión y ha errado en sus políticas culturales, decantándose por medidas mucho más electoralistas, como el bono electoral cultural, perdón, el bono cultural joven, que tras el caos del procedimiento no ha llegado ni a la mitad de las expectativas que pretendían. Y además no nos queda muy claro si estas solicitudes son de pleno derecho, porque dígame, ¿cómo es posible que en el plazo de subsanación hayan pasado de 192.000 solicitudes a 281.550? Nos extraña, no sé si que antes han sido muy estrictos y ahora muy laxos. También nos preocupa lo que ha dicho el portavoz de Vox, ¿qué va a pasar con la venta en Wallapop de este bono? ¿Hay algún sistema de control? Yo creo que deberían haber seguido el ejemplo de Francia, haber hecho un proyecto piloto antes de lanzarse a este proyecto con esta envergadura. De todas formas, el éxito de este proyecto no se va a medir en el número de solicitudes, sino en cómo consuman estos jóvenes ese bono cultural y, sobre todo, en el impacto que tengan en las empresas culturales, en sus cuentas de resultados. Le adelanto que las empresas no están nada esperanzadas y la prensa especializada tampoco. Solo hace falta leer los artículos que aparecían hoy en periódicos como El País. Lo que sí sabemos es que estos jóvenes no podrán asistir ni a festivales taurinos ni a novilladas, porque este ministerio lo ha censurado. El fomento del consumo cultural ha de fomentarse desde las aulas y nuestro grupo lleva presupuesto tras presupuesto proponiéndoles enmiendas al respecto. Los niños y los jóvenes, a través de la colaboración público-privada, rebajando el coste y, sobre todo, en aquellas personas que lo tienen más complicado, como las zonas despobladas, y no regalándolo, porque lo gratis no se valora. Con respecto a la gestión de los Next Generation, nos gustaría saber si ha pensado en una reubicación o rediseño de los equipos que van a gestionarla ante los numerosos retrasos y rectificaciones de las diferentes convocatorias. La respuesta que nos han dado por escrito, por ejemplo, del PERTE, nos ha alertado. Ningún tipo de cronograma ni de convocatorias a la vista. Aunque tendremos ocasión de hablar de los presupuestos generales, tengo que hacer referencia al injusto reparto y a la brecha territorial que vuelven a repetir año tras año. Y me preocupa cómo se van a repartir ese fondo de cinematográfico que pensamos, o eso nos ha llegado la información, que se va a repartir en las comunidades autónomas. Se hará por población, se hará para un número de productoras. Si atendemos a la resolución, por ejemplo, de los laboratorios audiovisuales, pues vamos mal encaminados porque, desde luego, hay una distribución nada homogénea sobre el territorio. Y luego usted habla que por primera vez se considera la cultura como bien esencial, ¿no? También a través de una enmienda del Grupo Popular ya está considerada dentro de la Ley 17/2020 como un bien esencial, ella y los libros, porque en los libros, señor Iceta, sigue estando todo. Y para concluir, nos gustaría saber si existe alguna partida que, en estos presupuestos generales, que permita al edificio del Ministerio
continuar con sus obras de retirada de amianto, porque pensamos que no es de recibo que la única planta intervenida haya sido la quinta, eliminando la cafetería y donde se ha trasladado el despacho ministerial con terraza privada. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Cruz Guzmán. Muchas gracias, señoría. A continuación, los restantes grupos intervienen de menor a mayor y con igual tiempo. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, la señora Aizpurua Arzallus. Señoría, tiene usted la palabra. Eskerrik asko. Gracias, ministro. Bueno, esta debería de ser la tarde de los grandes descubrimientos para el señor Díaz. La verdad, ha empezado descubriéndonos que los grupos catalanes de este Congreso apoyan y las reivindicaciones de las selecciones deportivas propias, y ha terminado descubriéndonos que España no tuvo colonias. No sé, una tarde fructífera, pero bueno, en fin, todo tiene su punto de humor. Voy con usted, señor Iceta. Nos alegramos de que los trabajos del Estatuto del Artista vayan bien. Sería mejor que fuesen con algo más de celeridad, y digo esto porque hay cosas urgentes a las que el sector está esperando. Ha hablado usted del Real Decreto Ley 5/2022, el que se aprobó en marzo, el que adaptaba el régimen de la relación laboral de carácter especial de las personas dedicadas a las actividades artísticas. Ha citado concretamente un tema que me preocupa a mí y del que ha dicho que estaban trabajando en ello, y me estoy refiriendo a lo que en aquel momento ya se anunció como que habría una cotización especial para autónomos artistas. Se ha referido a ello y ha dicho que se está trabajando en ello. Yo lo que quisiera saber es para cuándo está prevista su implantación, porque lo digo porque este sí que es un tema urgente, porque la mayoría de artistas autónomos no van a poder asumir las cuotas del nuevo sistema de 2023. Y bueno, ya lo sabe usted, el informe de la subcomisión del Estatuto del Artista ya apuntó que este era un tema crucial para los artistas autónomos, y este es uno de los temas que no puede esperar. Y en segundo orden de cosas me voy a referir a una cuestión que queda muchas veces relegada y olvidada. De hecho, ha pasado un año desde la aprobación de la transposición de la Directiva sobre los Derechos de Autor y Derechos Afines en el Mercado Único Digital en España, y en aquel momento el Gobierno manifestó su intención de eliminar con este texto los desequilibrios que pudieran perjudicar a los titulares de derechos de autor. En este sentido, y tras constatar la preocupación que hay también en el sector, entre los autores, le planteo una pregunta muy concreta, que es si podría indicarnos la cantidad que han recibido estos titulares como remuneración por el derecho reconocido en el artículo 15 de esta directiva, y especialmente si los periodistas han percibido cantidad alguna. Quizá no me pueda dar toda la información, pero seguro que alguna idea aproximada de cómo ha ido esto tiene usted, señor ministro. Y la última pregunta que le quiero hacer también tiene que ver con la tramitación como proyecto de ley de esta directiva, porque se están produciendo sucesivos aplazamientos. Es un procedimiento de estos que al parecer tiene visos de no prosperar, y con ello se está postergando sine die la posibilidad de debatir enmiendas que hemos presentado algunos grupos y algunos grupos como el mío consideramos que son imprescindibles para respetar el derecho de los autores y periodistas que contempla esta directiva. Pues me gustaría esto saber, señor ministro, ¿cuándo tienen la intención, si es que la tienen, de dar luz verde para poder debatir esas enmiendas que hemos presentado a la transposición de esta ley del copyright, como se le conoce comúnmente? Y bueno, a ver si me puede responder a estas tres preguntas tan concretas que le hago. No voy a poder quedarme a escucharle. A las cinco tengo que estar ya en otra comisión, pero no dude que seguiré la grabación atentamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el señor Aguirrechea. Muchas gracias, señora presidenta. Y también es tarde de un tercer descubrimiento. Es decir, que si defiendes una camiseta verde, es nacionalista. Si defiendes una camiseta roja, no. Debe ser una cuestión de colores. Por lo tanto, ¿por qué, si es nacionalismo desde una perspectiva despectiva, el defender unos colores,
y los otros, que se llama Selección Nacional, que suene el himno nacional y tienen la bandera nacional, eso no es nacionalismo. Dudas que se nos plantean en esta comisión de hoy. Señor ministro, aparte de todas estas disquisiciones y obsesiones que llevamos unos cuantos días escuchando, espero que me pueda contestar a otra serie de cuestiones que considero que son más pertinentes en estos momentos, porque el tema de la ley de deporte creo que ya lo hemos hablado, rehablado, considerado. Y tendría más cosas que decirle al señor Díaz, pero como no está, por una cuestión de respeto no lo voy a hacer. Señor ministro, la ley de cine, poca cuestión hemos tenido en torno a esta cuestión y a mí me parece que es una cuestión importante porque se prometió y se aprobó un anteproyecto y me gustaría saber qué calendario están manejando ustedes porque el calendario inicial parece que no ha coincidido con la realidad. Porque dentro de todas las novedades que puede plantear esta ley y todas las cuestiones necesarias para la producción audiovisual y para la producción cinematográfica, quedó pendiente, como usted bien sabe, en la ley audiovisual el tema de los productores independientes y creo que no deben de desaprovechar la oportunidad para enfilar esta cuestión, para aclarar esta cuestión y sobre todo para reconducir esta cuestión en esta ley. Lenguas. Usted ha hecho una clara defensa de, por ejemplo, en el caso de la Feria de Frankfurt, de nuestro plurilingüismo y de nuestra diversidad, y me parece muy bien. Pero esto de lo pequeñito también tiene que empezar. ¿Qué lectura hace usted que la semana pasada en el Senado su grupo parlamentario no vote a favor de que el euskera o el catalán, por ejemplo, puedan ser lenguas que puedan ser habladas en la Unión Europea? Porque se nos llena la boca de cosas, pero cuando llega la realidad y estamos hablando de una proposición o de ley, su grupo parlamentario se abstuvo, junto con otros. No me parece que corresponde la realidad con las palabras. El Estatuto del Artista, sé que se está trabajando, llevamos mucho tiempo con ello. Los artistas lo están necesitando y espero que cuanto antes tengamos ya, no sé si va a ser al final un texto, porque oímos de todo, oímos desde que no va a ser un texto, desde que son varios textos de los cuales tenemos que ir cogiendo medidas diferentes, cada uno en su ámbito. Pero bueno, en cualquier caso, esperemos que desde una perspectiva de ámbito social, desde un ámbito de empleo, desde ámbito fiscal, pues definitivamente tengamos medidas ya concretas para que la gente que trabaja en el mundo del arte pueda ver colmadas esas necesidades, que no son aspiraciones, que son necesidades para el desarrollo completo de su actividad. Yo tampoco podré escuchar la réplica, lo haré después en el diario de sesiones porque tengo otros compromisos y nada más y muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señora Guerrechea. Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra la señora Calvo Gómez. Señoría, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Benvingut, señor ministra. Bueno, ya sabemos que es usted más de alfombra roja que de deporte, porque de hecho la semana pasada se saltó la final del Congreso de esta ley del deporte. Como es a partido, a doble partido, le queda todavía el Senado. Pero bueno, diríamos que ha estado bastante en fuera de juego con esta ley. No le voy a preguntar por la ley del deporte porque justamente ha habido otros compañeros que ya lo han hecho y no voy a repreguntar, no voy a gastar tiempo en eso. Pero sí que voy a hablar de cultura, sobre todo. Usted ha elogiado aquí que Antonio Nebrija creara hace 500 años la gramática de la lengua castellana, incluso que se preocupara también de la defensa del náhuatl azteca. Yo vengo a hablarle del catalán en la Unión Europea. Y como decía el compañero del PNV, a partir de su abstención en el Senado. Como usted sabe, hay países con dos lenguas oficiales reconocidas en la Unión Europea, por ejemplo, Irlanda con el inglés y el gaélico, Malta con el inglés y el maltés. Su gobierno ha pedido que el catalán sea lengua de comunicación en alguna de las instituciones de la Unión Europea, en concreto para hacer intervenciones en el Parlamento Europeo.
Esta petición, que viene de la mesa de diálogo, está muy, muy lejos de reconocer al catalán como lengua oficial, a pesar de que el catalán cuenta con 10 millones de hablantes frente a los 200.000, por ejemplo, del gaélico. Como ministro de Cultura tiene la obligación, entendemos, de defender y preservar la riqueza lingüística del Estado. Así que le pregunto, ¿estaría de acuerdo con pedir la oficialidad del catalán en todas las instituciones de la Unión Europea? ¿Considera suficiente que sea lengua de comunicación cuando el gaélico, como decía, con 200.000 hablantes es oficial y el catalán con 10 millones no lo es? Sigo hablando de la lengua catalana, pero esta vez de la lengua de signos catalana. La Ley 27/2007 de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral y de las personas sordas con discapacidad auditiva y sordociegas, diferencia entre la lengua de signos catalana de la lengua de signos española. Reconoce su singularidad y la riqueza que supone la lengua de signos catalana y prescribe en su disposición final tercera, que son las diferentes administraciones del Estado las que han de coadyuvar a la financiación de la lengua de signos catalana, en lo que se refiere a investigación, fomento y aprendizaje. Sin embargo, 15 años más tarde de la publicación de esta ley, en el despliegue del reglamento vinculado, la Administración del Estado se inhibe de sus obligaciones con una lengua de signos catalana que es patrimonio cultural y material de las personas que la utilizan para comunicarse dentro del territorio de Cataluña. Y lo hace, y esto es especialmente grave, al amparo de la competencia exclusiva del Estado, artículo 144, 1, primera. Ante esta grave discriminación que incide directamente sobre una parte importante de ciudadanos del Estado, no tanto por el número, sino por la especial sensibilidad que hay que tener con estos ciudadanos, le preguntamos, ¿qué piensa hacer el ministro de Cultura al respecto? ¿Cómo va a defender la igualdad de derechos y de condiciones de las personas sordas, las personas sordociegas y las personas usuarias de la Ley de Signos catalana? El Gobierno tiene previsto el desarrollo de un PERTE para la lengua española que tendrá, se anunció, un presupuesto total de 1.100 millones de euros. De estos, solo se reservan 30 millones, menos del 3%, a las lenguas cooficiales del Estado y nada se prevé para la lengua de signos catalana. ¿Va a tener partida propia? Por cierto, ¿cómo justifica el Ministerio de Cultura la inequidad entre el español, 1.070 millones, y los 30 millones a repartir entre tres lenguas cooficiales de este PERTE? ¿Es así como defiende el Ministerio de Cultura el catalán y las otras lenguas oficiales del Estado? Hablando de los presupuestos generales, ha dicho usted que entoma las críticas, es una expresión realmente muy catalana, entoma, y ha explicado que hay el presupuesto más grande de la historia, 1.804 millones. En Cataluña decirle que no lo hemos notado demasiado. Le voy a decir por qué. Nuestros presupuestos, con estos nuevos presupuestos seguimos en el mismo agravio comparativo entre lo que reciben los museos de Madrid, por ejemplo, Reina Sofía o El Prado, y lo que reciben los museos consorciados en Cataluña. Casi no ha habido modificación en las partidas y, en todo caso, estas han ido a la baja. Le doy los números. Total aportaciones previstas, por ejemplo, para el Prado, 72 millones. Para el Reina Sofía, 44,3. Total, 116 millones. 16 millones más para el Prado, 2 millones más para el Reina Sofía. Total aumento del 2022 al 2023, 18 millones. Y en Cataluña no recibiremos ni el equivalente a este aumento. Para los museos consorciados catalanes, MENAC, MACBA, Joan Miró y Antoni Tàpies, ningún aumento, no llegamos ni siquiera a los 4 millones en el total de aportación del Estado. En total, más concretamente, estamos hablando de 3,9 millones. Por cierto, ¿cuándo tiene previsto el Ministerio de Cultura y Deportes saldar su deuda con los museos MENAC, MACBA y la Fundación Joan Miró? Una deuda acumulada desde el 2012 que creo que solamente respecto al MENAC ascendería ya casi a 8,5 millones de euros. Hablamos del hub audiovisual. La ley audiovisual no ha acabado de aclarar cuál sería el dinero, las partidas para poder hacer producciones en lenguas cooficiales, entre cuotas imposibles y cálculos de porcentajes, pues no ha habido manera de llegar a una cifra. Parece que las partidas se las guardan ustedes para la ley del cine. Respecto a esta ley, ¿va a servir para recuperar la figura del productor realmente independiente?
Y pasando ya a las cifras, en fomento y digitalización de las actividades audiovisuales, de la promoción e internacionalización y de la atracción de inversiones, hay una partida de 240 millones, medidas fiscales y créditos 1.330 millones, formación 15 millones, reforma regulatoria y eliminación de barreras administrativas 15 millones. ¿Cuántos de esta lluvia de millones para el audiovisual español van a llegar a Cataluña? ¿Qué partida reservan para desarrollar el hub audiovisual catalán de las Tres Ximenelles de Sant Adrià? ¿Qué actuaciones concretas está previsto que se realicen para la promoción de la cinematografía en las lenguas oficiales, incluyendo, por supuesto, el catalán, vasco o gallego? Se habla de 39 millones de euros en los presupuestos para salas cinematográficas, creación de audiencias, escritoras de guiones, desarrollo de proyectos y también para la producción cinematográfica, pero quisiéramos saber cuánto se reserva, cuánto va a quedar para la producción en catalán. Se especifica además que dicha promoción se realizará a través de las comunidades autónomas. ¿En qué tipo de modalidades y en qué condiciones? A Estatut del Artista, ya le han preguntado, hace un año y cuatro meses usted, cuando accedió al cargo, se hizo cargo, uno de los primeros objetivos fue coordinar estos siete ministerios afectados por el Estatuto del Artista. Estaba previsto acabar la implementación antes del 31 de diciembre y ha dicho usted que están lejos de haber concluido, que ha habido cuatro reuniones y en estos momentos no sabemos cuándo van a concluir. El problema es que esto está dentro del plan de recuperación europeo para los fondos Next Generation y tiene como fecha límite ese 31 de diciembre. Si no se llega al 31 de diciembre, ¿van a poder habilitar otro plazo? Biblioteca de Barcelona, ¿cuál es la situación de las obras en la nueva sede de la Biblioteca Pública del Estado en Barcelona? En el presupuesto general del Estado hay 2 millones previstos y hemos visto que hay 200.000 euros para obras de demolición. Ya estaban previstos en los presupuestos anteriores. Nos preguntamos si es que tarda muchísimo en tirar abajo el edificio anterior o es que todavía no se ha hecho. ¿Qué se ha hecho desde el año pasado? ¿Cuál es el calendario, en caso de que lo hubiere, de la ejecución del presupuesto y de las obras de la biblioteca? Sé que son preguntas de mucho detalle. Si no puede contestarlas hoy todas, ya entiendo que no, puede enviarlas por escrito, ningún problema. Para acabar, solicitaría el apoyo a 2 candidaturas para que sean Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad para la UNESCO. La Sardana, que defiende y lidera la Confederación Sardanista, y la Rumba Catalana, que desde Barcelona a Perpiñá, pasando por Girona, nos ha acompañado durante décadas, que es una larga reivindicación de la cultura catalana y también del pueblo gitano. Me gustaría saber si usted se va a comprometer a defender estas 2 candidaturas. Gracias. Muchas gracias, señora Calvo. Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos, en Común Podem, Galicia en Común, tiene la palabra la señora García Puig. Señoría, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, ministra. Paso al castellano porque, bueno, como comentaba la compañera de Junts, no podemos hablar todavía catalán en muchas instituciones, pero aprovecho para recordar que este es un país plurilingüe, es un país pluricultural y que, por lo tanto, las lenguas deberían estar al mismo nivel porque son una muestra de nuestra riqueza. En primer lugar, darle las gracias por su comparecencia hoy aquí. Felicitarle por muchas de las cosas que se están haciendo desde el Ministerio. Yo querría felicitarle muy especialmente por el papel que ha jugado nuestro país en la Feria de Frankfurt. Creo que ha sido todo un éxito a todos los niveles, a nivel de difusión cultural, a nivel de contratos editoriales para traducciones de obras en castellano, pero también de obras en otras lenguas del Estado. Y, por supuesto, mirar hacia adelante a estas nuevas invitaciones, como comentaba, de Guadalajara, Bogotá o en la India, para seguir dando a conocer nuestra literatura y nuestra cultura. Yo quería aprovechar esta intervención
para mostrar nuestra preocupación, que creo que es compartida, aunque quizá en términos diferentes, porque yo no voy a insultar a nadie, pero sí que quería mostrar nuestra preocupación por lo que ha sucedido en el Prado y con las activistas de la Asociación de Futuro Vegetal. Todo el mundo conoce los datos. El pasado 5 de noviembre, en el Museo del Prado, se efectuaron una acción de reivindicación y se pegan a los marcos de los cuadros de las Majas de Goya y pintan en la pared una cifra, el 1,5 grados, en referencia a la emergencia climática que vive nuestro planeta. Como consecuencia de esto, se detienen a 4 personas, a las 2 activistas que realizaron la acción, y para nuestra sorpresa también se detienen a 2 periodistas, una de ellas colaboradora del Salto Diario, que lo grabaron y difundieron en este medio de comunicación y que de hecho son las imágenes que hemos podido ver todos y todas. Al día siguiente la sala del museo abre y reabría con los visitantes, en principio sin grandes daños aparentes, pero estas 4 personas pasaban la noche en comisaría y no fue hasta la tarde de ayer que salían en libertad con imputaciones de daños al patrimonio histórico y alteración del orden público. Yo creo que aquí hay 2 temas trascendentales. Uno de ellos es la propia acción, su idoneidad, calificación, utilidad y los derechos y libertades públicas, ¿no?, que podrían amparar a estas activistas. Aquí hay mil opiniones. Yo reconozco que no tengo una opinión categórica, no voy a llamar estúpido a nadie, pero sí tengo una opinión clara, y aquí me voy a referir a unas palabras de Antonin Artaud, el dramaturgo francés, ¿no?, que decía que no concibía una cultura y un arte separado de la vida. Yo tampoco concibo una cultura y un arte que no se preocupe por el cambio climático. No concibo una preocupación por el patrimonio cuando en breve no tendremos patrimonio que proteger, ¿no? Entonces, pensar que los museos son espacios sagrados donde no se filtran estas preocupaciones es o de una inocencia inaudita o de un poco contacto con la realidad interesado, ¿no? Entonces, yo digo, no tengo una opinión categórica al respecto, creo que es un tema suficientemente importante y trascendente como para darle bastantes vueltas, pero sí que hay una cosa, que es que nuestras jóvenes nos están interpelando claramente también al sector cultural por la fuerza que tiene el sector cultural de transformar la realidad y la sociedad, y nos están interpelando de que esto no va a parar, que al contrario, que su compromiso y reivindicaciones sobre la emergencia climática van a ir a más, porque se juega en el futuro, nos lo jugamos todos, y por estos motivos estas acciones recorren el planeta a diario, porque también nos jugamos nuestro patrimonio cultural y artístico, ¿no? Y el segundo tema es el de la libertad de información, porque ayer 2 periodistas pasaron la noche en la cárcel por ejercer su derecho a informar de una acción, y esto no es en ningún caso justificable. Y de esto, por ejemplo, ya se ha hecho eco Reporteros Sin Fronteras, lo cual me parece preocupante que en nuestro país Reporteros Sin Fronteras se tenga que hacer eco de una limitación al derecho de la información. Estas 2 periodistas grabaron y difundieron esta reivindicación como se ha hecho y se seguirá haciendo tantas veces como haga falta. Hemos visto activistas por el clima encadenados a máquinas excavadoras, a árboles, a aviones, a contenedores, a delegaciones del gobierno, a bancos, incluso a la central nuclear de Garoña en 2008. Los vimos hace muy poco en las puertas del Congreso. Y todo esto lo pudimos ver gracias al periodismo y a periodistas que cubrían esta acción y ejercían su derecho a informar y nunca fueron detenidos por estas acciones, ¿no? La detención de estas 2 periodistas por la acción de Futuro Vegetal en el Museo Nacional del Prado para nosotras sienta un grave precedente que, sin entrar en valoraciones jurídicas, sí que nos parece que tiene algo de ejemplarizante, y para quien quiera seguir esos pasos de informar, ¿no? Acciones de activismo, de desobediencia civil, etc. Nos parece que garantizar el derecho a la información, no solo porque haya pasado en un museo de titularidad estatal, pero también porque el derecho a la información está muy vinculado al derecho a la cultura, ¿no?, y la libertad de expresión, de la que tanto se habla, ¿no?, en esta Cámara, para algunas cosas, pero para otras no, ¿no? Entonces, como se ha abierto un debate,
y yo creo que tenemos que tirar del hilo de este debate, más allá de los insultos y de estas posiciones un poco paternalistas hacia nuestra juventud, que está lógicamente preocupada por el cambio climático. Yo quiero tirar un poco de este hilo y también apelar a, como sector cultural, ¿cómo nos posicionamos, ¿no?, ante esto? Porque digo, el cambio climático no vive aislado de la cultura. Como decía Antonin Artaud, no se concibe una cultura separada de la vida y nos jugamos la vida, ¿no? Soy consciente que el Prado ha hecho alguna acción contra el cambio climático. En 2019 hizo una acción, para mí además, espectacularmente buena, junto con World Wildlife Fund, con motivo de la Cumbre del Clima de Madrid. Pero quiero poner aquí sobre la mesa una denuncia que hacía, al hilo de todo lo sucedido, el periodista especialista en temas de medio ambiente, Eduardo Robaina, que hacía un listado de los mayores patrocinadores del Prado, ¿no? Y decía, por ejemplo, los datos, que son datos objetivos, ¿no?, que los mayores patrocinadores del Prado, pues estaba la Fundación BBVA, que ha invertido 23.572 millones en la industria fósil desde los Acuerdos de París, la Fundación La Caixa, que ha invertido 5.000, la Fundación Endesa, que es la segunda empresa que más gases invernadero emitió en 2021, o la Fundación Iberdrola, que es la novena empresa que más gases invernadero emitió en 2021 también. Y el trofeo se lo lleva la Fundación Botín. El Banco Santander, dirigido por la señora Botín, ha invertido desde la firma del Acuerdo de París en 2016 410 millones de euros en petróleo y gas. Entonces, podemos apostar como apostamos todos y todas, estoy segura, en esta comisión por la defensa del patrimonio, por el grandísimo patrimonio que tiene el Prado. Pero yo también quiero saber cuál es el compromiso del Prado, cuál es el compromiso de la cultura, además de esa conservación del patrimonio que ya tenemos, la inversión en el patrimonio futuro, que al final es la inversión en un mundo futuro, ¿no? Y cómo desde este ministerio, y aquí quería interpelarle directamente, ¿no?, nos posicionamos ante todo esto, respondemos a estas peticiones de la juventud, que más allá de este acto están ahí y no podemos negarlas, y más allá de hacer campañas impactantes y buenas, si asumimos una posición realmente responsable, donde la cultura juegue ese papel esencial para cambiar el mundo y, en este caso, para conservar el mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora García Puig. Muchas gracias, señoría. Finalmente, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Lamuas Tañol. Señoría, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Ministra, buenas tardes. Bienvenido a la Comisión de Cultura. Es un placer tenerle aquí esta tarde, haber escuchado todas las informaciones que nos ha traído a esta comisión. Debo empezar con un primer pequeño paréntesis, como sé que luego el señor Díaz, que es muy diligente, recupera todas las partes de la comisión en las que no ha podido estar. Sí que sé que yo, que le conozco y le aprecio, pero sé que un liberal nacionalista como él, nada le gusta más que arrearse con otros nacionalistas, pero las trifulcas nacionalistas a cuenta de la ley del deporte han sido esta mañana. Entonces, que haya destinado 5 minutos hablando de banderas a cuenta del deporte, no sé yo si lo pone en un lugar muy distinto. En todo caso, pues debería saber que ha quedado muy bien cubierto por el representante de Lomana del Grupo Parlamentario Vox, que esta mañana lo ha dejado clarísimo en lo que a eso se refería. Miren, empecemos por el Estatuto del Artista. Es cierto, trabajamos y nos consta y nos lo trasladan en todas sus intervenciones. Se trabaja con el horizonte diciembre de 2022. Somos todos conscientes de que hay puntos complejos que ojalá estén acabados, pero, y eso es mi parecer particular, desconociendo muchos pormenores que evidentemente tiene solo el gobierno del estatus de cada uno de los puntos, pero sí que se debe aplicar el vísteme despacio, que tengo prisa. Si algo he aprendido legislando en esta comisión, gracias a nuestro querido letrado, es que la ley, o todo lo que va a acabar en una ley, debe ser tomado con suficiente seriedad y no que por premura
acabe uno teniendo que hacerla trabajo dos o tres veces. Así que estamos satisfechos de que se esté trabajando con tanta intensidad y estamos convencidos de que seguiremos teniendo muchos y muchos nuevos ítems de los que la subcomisión del Estatuto del Artista en esta casa diseñó y señaló y que de la mano del Gobierno sin duda irán llegando. Al final tenemos prácticamente dos tercios, tal como nos ha anunciado el ministro, de las partes de las recomendaciones que había en la subcomisión que están en marcha, que están tratándose en una cosa tan complicada o tan compleja como coordinar múltiples ministerios. Al final, a mí me lo han escuchado muchas veces, el éxito de que se haya hecho la mesa interministerial, que esta funcione, que haya hecho todos los subgrupos y que todos estén funcionando hasta el punto de más de 70 reuniones de los grupos de trabajo con todos los sectores para que cada una de las medidas salgan y estén diseñadas tal como tienen que salir, a mí me parece que cuanto menos eso ya es un éxito del cual deberíamos mínimamente felicitarnos, sin renunciar a la exigencia y a la premura que debemos seguir pensando todos para tener cuanto antes implementado el Estatuto del Artista. Mencionaba el compañero del PNV, Joseba Aguirrechea, que conoce, lo saben todos los miembros de esta comisión, es un buen conocedor por cuanto ha participado mucho, decía, no sabíamos si era un gran texto, un pequeño texto. Hubo esa decisión que se tomó en la subcomisión, que se aprobó en esta comisión, un gran texto, un solo texto legal para el Estatuto del Artista. Creo, y más viendo el estado actual de la Cámara, habría sin duda representado o muchas dificultades o un fracaso. O un fracaso que tendríamos que haber trasladado colectivamente a nuestro conjunto de industrias culturales y de artistas y creadores. En cambio, la elección de pequeñas modificaciones puntuales en cada uno de los apartados legales ya vigentes para acometer todos aquellos beneficios, todas aquellas puestas al día que permitan luchar contra elementos tan negativos para nuestros sectores culturales como la intermitencia, es mucho mejor que haber escogido, sin duda, un gran libro de ley que tenía muchas opciones de haber naufragado en esta Cámara. Por lo tanto, el Estatuto del Artista anda. Ya me lo han escuchado alguna vez. Por si mueve. Está ahí, se está trabajando intensamente. Van a ir llegando los frutos. Pero querer apremiar por apremiar, si algo hemos aprendido en estos tiempos, es que no lleva nunca a unos resultados muy buenos. Comentaba la señora Calvo, por el tema de un tema que ya ha reiterado, de los museos catalanes enfrente a los museos propiedad del Estado. No sé si al final tendremos que hacer que los museos consorciados acaben siendo propiedad del Estado, pero seamos rigurosos, o una cosa o la otra. Ahí hay mucha más gente que tiene que invertir, ahí hay mucha gente que tiene que cumplir. Entonces, no es la misma situación, ponerlos a la par es mezclar churras con merinas, y eso o se explica bien, o si no, se está faltando en parte a la verdad en ese caso. Está muy bien que se acuerde y que pregunte por la Biblioteca de Barcelona, que estoy seguro que anda a un ritmo suficientemente bueno. Me gustaría también, y se lo digo, que alguna vez se acordara de por qué en Girona seguimos sin archivo provincial después de 10 años de mandato de Junts per Catalunya, que no han llegado, a pesar de que está presupuestado anualmente por valor de 14 millones, a que tengamos por fin en la provincia de Girona, como todas las otras provincias de España, un archivo provincial. Estoy seguro que si se lo pregunta a su compañera de partido, si espero que aún lo sea, cuesta un poco seguirles a ustedes, a Marta Madrenas, alcaldesa de Girona, estoy seguro que si la aprieta suficiente con el buen talante de nuestro ministerio, Girona tendrá por fin, como manifiestan los presupuestos generales, un archivo provincial para este año. En cuanto a las propuestas de patrimonio inmaterial, estoy seguro que no se le escapa porque lo hemos escuchado este último año en distintas proposiciones no de ley en comisión, que el paso previo es que las comunidades autónomas lo eleven al
ministerio y a los órganos competentes. Ahí, sin duda, se lo aseguro, como persona catalana como usted, nos tendrá trabajando y arremangados para que así pueda ser, como por ejemplo en tener la Sardana como patrimonio inmaterial de la humanidad. No dude que estaremos ahí, pero sigan los procedimientos. Yo sé que a veces les cuesta, pero sin duda es un éxito cuando conseguimos hacerlo. La Feria de Frankfurt, brevemente, ministro, mire, le agradezco o tengo que agradecerle el trabajo que el ministerio, que usted, que todo su equipo y gabinete han hecho para que ese evento haya sido un éxito para España y para nuestra cultura. Que nuestra cultura, nuestros creadores, sus creaciones hayan brillado como lo han hecho y con un impacto internacional tan inapelable, sin duda es el reflejo de ese buen trabajo y de la calidad de las creaciones y de nuestros creadores en materia literaria. Me permitirá también que agradezca, como catalano parlant, en aquest cas, que hayamos mostrado al mundo lo orgullosos que estamos de todas las lenguas de España, de todas nuestras lenguas, y del importante rol que esa pluralidad lingüística juega en nuestra cultura y cómo la convierten, sin duda, en una de las más ricas de Europa y de las más ricas del mundo. Me permitirá, para acabar este apunte sobre la Feria Frankfurt, que desde este grupo parlamentario, estoy seguro que no le importará al resto de colegas de la comisión, que compartamos con usted la satisfacción por cómo ha ayudado a montar este evento de tanto interés y de tanta importancia, y que pues ahí tengamos el buen trabajo del que fuera portavoz de este grupo y uno de los coartífices del Estatuto del Artista, don José Andrés Torres Mora. Y finalmente, el tema del bono cultural. Casi 300.000 jóvenes. Es una cifra que estoy seguro que vamos a mejorar, pero es una cifra que sí, también debemos, con la ambición de mejorar, pero considerar que ha sido por lo menos un pequeño éxito. Yo creo que un muy buen éxito. Que volvamos a tener en el presupuesto dibujado los fondos necesarios para que el año que viene los jóvenes que cumplan 18 años vuelvan a poder acceder al bono cultural, creo que también es algo de lo que tenemos que felicitarnos. El ministro ha relatado la implantación del bono. No era solo crear una partida económica y repartirlo, no sabemos muy bien cómo, pero parece que algunos grupos parlamentarios creían que tendríamos al ministro soltando billetes por las esquinas, y eso es algo un poco más serio que todo eso. Lo que se ha hecho es crear toda una estructura compleja que no existía hacia las entidades e industrias culturales para gestionar su adhesión a la oferta del bono cultural y hacia los jóvenes para articular la manera de gestionar tal cantidad de dinero entre tal cantidad de personas beneficiarias. Es que alguien o algunos grupos hacen que parezca una tarea de dos tardes entre un grupo de amigos y se requiere y se ha requerido un esfuerzo muy grande por parte del ministerio. Pero al final, del final, y voy acabando, tenemos bono y lo volveremos a tener. Y la voluntad de los socialistas, y se ha relatado muchas veces, es que este bono acabe siendo un nuevo derecho para nuestros jóvenes y que dure para cuantos más años sea mejor. Señora, además, acabo, presidente, será una buena guía para saber en qué consumen cultura nuestros jóvenes, cuáles son sus preferencias, qué podrán hacer nuestros sectores culturales para adaptarse a esa nueva realidad de consumidores culturales, y por lo tanto será beneficioso para los jóvenes, para las industrias culturales, pero también para analizar anualmente todo aquello que a los jóvenes y cultura atañe. Y acabo solo con un apunte. Decía la portavoz del Partido Popular que sentía como vergüenza de la ley del deporte. Ha sido una ley en la que se han gastado muchos esfuerzos en esta comisión, también por parte del Pleno. Y yo lo que sí que no entiendo es que ustedes dijeron que trabajarían sin líneas rojas, sin apriorismos, pero parece que el boli rojo de la señora Ayuso pinta muy fuerte y marca muy rápido y les hace temblar las piernas más rápido, señoría, de lo que sería de ser. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, señor Lamuesta. Señor, muchas gracias, señoría. En turno de réplica, tiene la palabra el señor ministro de Cultura y Deporte para responder a las intervenciones de los portavoces. Señor ministro, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Y en primer lugar, pues agradecer de verdad las intervenciones. Casi les diría, cuanta más críticas mejor, porque más me estimulan en la respuesta y sobre todo en el buen hacer. Les haré una broma inicial. Yo he querido llegar a ser ministro para que alguien me haga gráficos. Dice la portavoz del Partido Popular que la cultura no es una prioridad de este gobierno. Yo solo me voy a remitir a las cifras, a los hechos. Hubiera casi preferido que hubiera dicho la portavoz del Grupo Popular, pero no soy quien para dictarle las intervenciones, solo faltaría que le gustaría que este gobierno se implicase más. Eso lo hubiese entendido, porque además yo creo que muchos nos gustaría más y más y más. Pero decir que para este gobierno la cultura no es prioritaria cuando se ha producido un crecimiento exponencial del presupuesto, yo creo que es un poco exagerado. Y por eso, en fin, no soy quien para reclamar moderación en este tiempo que parece que la moderación no vende, pero lo que no tengo es edad yo para cambiar. Y del mismo modo, ya por el mismo casi precio, he pedido otro gráfico, ofertas de empleo público, porque se ha hablado aquí, y con razón, de la necesidad de incrementar las dotaciones de personal. Pero, claro, para hacer eso, uno no puede imponer una tasa de reposición cero, como hizo el gobierno del Partido Popular. Entonces, claro, nosotros la hemos tenido que poner en 130. Y aún así, si a mí me preguntan, ¿y harían falta más? No, sobre todo lo que haría falta es que los funcionarios que se vayan incorporando realmente se queden en las plazas a las que se les asigna y no se muevan mucho. Pero eso sería limitar sus derechos, también seamos conscientes. Y es verdad, y lo ha dicho una de sus señorías, y yo creo que merece la pena decirlo, dice, hay dos problemas, parece que ha sido su señoría representante de Vox, la cantidad y la calificación. Y efectivamente, en determinados momentos, para incrementar la cantidad, se ha utilizado una calificación de auxiliar administrativo que luego ha permitido una movilidad muy grande, que en algunos momentos ha podido traducir en menos vigilantes. Digámoslo, porque la verdad es que pese a sus quejas, que desde luego revisaré, señora diputada, de falta de transparencia, todos los datos acaban por salir, porque o bien están en los presupuestos o bien están en las ofertas públicas de empleo y desde luego siguiendo el boletín oficial, si uno se toma la molestia, llega al final de todas las cosas. Ahora, lo que, la verdad, y se lo digo todo lo cordial que soy capaz, no me diga ni que para este gobierno la cultura no es prioritaria, ni que este ministerio no ha hecho esfuerzos para compensar la baja dotación de personal que, entre otras cosas, fue causada por esos años de penurias, en algunos casos justificados por la crisis económica, lo digo yo, lo digo aquí, en otros yo creo que en este caso sí, por no priorizar. A mí no me molesta contestar a señorías que se han tenido que ausentar en función de su trabajo parlamentario en otros lugares, solo faltaría. Ley del deporte. Y como con el señor Díaz, pues me une una simpatía, una complicidad. No hemos tenido mucha relación, pero siempre hemos tenido muy buena entrada. ¿Yo qué debo decirles? A mí la ley del deporte me parece muy bien y respeto mucho las decisiones de esta Cámara. Les voy a decir. Pero también creo que hay que ir al fondo de las cosas. Lo decía su señoría, miembro del Grupo Nacionalista Vasco, todo el mundo encuentra que nacionalista es el otro. Nacionalista es el vecino. Esto es así, pero desde que el mundo es mundo y en todas partes. Los que no lo somos, o creemos no serlo, para ser, somos los más incómodos en todas partes. Somos los raros. Yo, por ejemplo, he tenido un raro privilegio. Soy el único español al que se le ha vetado el ingreso al Senado
por no ser suficientemente nacionalista. Luego, cuando vengo aquí, me tildan casi de independentista emboscado, con lo cual la rebo de tots cantons, las recibo de todos lados. Bueno, esto es así. Entonces, claro, se dice, vamos a ver, ¿puede haber una selección vasca jugando a pelota vasca? Esa es la pregunta. Pero claro, lo preguntan personas con toda legitimidad, pero es que el Grupo Popular y el Grupo de Ciudadanos votaron a favor de reconocer la pelota valenciana. ¿Podrán los valencianos jugar a la pelota valenciana? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho en la ley? Porque lo que merece la pena y la, en fin, las leyes es que están escritas. Hay códigos antiguos que igual se han perdido, pero leyes que ha aprobado hace muy poco el Pleno del Congreso. ¿Qué hemos dicho? Que en los casos en los que haya arraigo histórico y social, en los casos que una federación autonómica hubiese accedido a una representación internacional antes que la Federación Española, si la Federación Internacional lo admite y el Consejo Superior de Deportes lo autoriza, esa selección podrá competir. Y ese ha sido lo que ha motivado, por ejemplo, un cambio de sentido de voto del Grupo Popular, que votó una abstención en el dictamen de la comisión, que les agradezco, porque seguramente si no, pues las cosas se hubieran complicado y no tendríamos esa ley, pero luego han considerado que eso es razón suficiente para votar en contra del texto legal. Y la prueba es que hacemos una comparecencia que, por lo que ustedes mismos han dicho, era largamente esperada para hablar de cultura, y ha habido portavoces que han utilizado el 70% del tiempo en hablar de este tema, que es, con perdón y como aquel que dice, de anteayer. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Luego, el tema de Picasso. Vamos a ver, ¿alguien en su sano juicio puede pensar que si nosotros quisiéramos cancelar a Picasso, le pediríamos a Telefónica 3 millones de euros para hacer una conmemoración? Es que, por favor, yo ya comprendo, en política todo vale, y todo se acepta, y todo se asume, y faltaría más. Y esta es la casa del diálogo, de los discursos. Nosotros lo único que decimos, y nos parece lógico, es que la gente ha de saber que determinados comportamientos muy poco respetuosos con los derechos de las mujeres de Picasso no los compartimos. Eso nos impide gozar de su obra, de difundirla, de promoverla. No, en absoluto. Y eso han sido, creo modestamente, todas mis pocas y breves intervenciones sobre la cuestión. Precisamente para evitar que alguien piense que por tener un juicio negativo sobre determinadas facetas de la personalidad de un autor puede cancelarlo. No mientras yo sea ministro, no mientras haya este gobierno en España. No sé en otros casos qué pasará. Luego, me decía el representante de Ciudadanos, hemos presentado una modificación legislativa para endurecer el castigo. Mire, yo admiro la labor de todos los diputados, de todos los grupos, particularmente de aquellos que hacen propuestas. Y por lo tanto, venga la propuesta, discútase. Y si se considera que efectivamente mejora la protección de nuestro patrimonio cultural, adóptese. Luego se ha hablado de descolonizar los museos. Vamos a ver. Nadie de mi equipo ha hablado de descolonizar los museos. No hay un grupo de trabajo en el Ministerio de Cultura para descolonizar los museos. Y mire que a mí la idea grupo y de trabajo me gusta, pero no lo hay. No lo hay. Ahora bien, como esto va más allá, permítanme que les lea un texto. Su entendimiento es vivo, listo y sin preocupaciones, por lo que los indios son dóciles para recibir toda doctrina, capaces de comprenderla, dotados de buenas costumbres y aptísimos para recibir nuestra santa fe católica, tanto y más que cualquier otra nación del mundo. Cuando ya comienzan a conocer algo de nuestra religión, tienen tal ansia de saber que llegan a ser importunos para sus catequistas, en tanto grado que los religiosos necesitan ser bien pacientes para soportar sus instancias.
En fin, he oído decir a varios españoles seglares decir muchas veces: la bondad de los indios es tanta que si llegan a conocer al verdadero Dios, no habrá gente más bienaventurada en el mundo. Los españoles trataron a estas mansísimas ovejas y, olvidándose de ser hombres y ejerciendo la crueldad de lobos, de tigres y de leones hambrientos, de 40 años a esta parte no han hecho ni hacen sino perseguirlas, oprimirlas, destrozarlas y aniquilarlas por cuantas maneras conocían ya los hombres y por las nuevas que han inventado ellos. Les voy a decir, esto no es el discurso de ningún presidente latinoamericano. Lo he comprobado y tampoco se puede atribuir al carácter bolivariano o comunista del autor de estas líneas, Fray Bartolomé de las Casas. Entonces, yo lo que digo es que nosotros, ¿qué estamos intentando? Que en nuestros museos se presente una visión plural, diversa, pero con un esfuerzo de objetividad de lo que pasó en el encuentro entre dos mundos. Mira, lo he dicho en alguna ocasión, lo que no estamos a tiempo es de decirle a Colón que se dé la vuelta. Y es verdad, a España le cupo un honor que es favorecer el encuentro de dos mundos. Que es verdad que hay quien discute la idea de descubrimiento, porque ¿cómo se puede descubrir algo que ya existe? Pero en cualquier caso, sí, nosotros tuvimos el honor de incitar a dos mundos a conocerse y de circunnavegar el globo. Y eso es un honor de nuestra historia. Y a eso no vamos a renunciar. Seríamos idiotas, con perdón de la expresión, no quiero molestar a nadie. Ahora bien, nosotros tenemos que reconocer que eso que encontramos, que a nuestros efectos descubrimos, ya existía y se producía ahí una diversidad cultural, lingüística, que algunos españoles cuidaron en velar por ella, cosa que hay que decir, porque a veces se olvida, y que aún hoy, en nuestra manera de tratar a la lengua española, la lengua común de España y también gran parte de Iberoamérica, lo hacemos conjuntamente con ellos. Eso es malo. ¿Por qué hay cosas que dan miedo? Yo, también es que ayer me preguntaban si el Ministerio de Cultura va a descolonizar. Yo, el Ministerio de Cultura, pues lo que hace es promover políticas culturales. Nosotros no establecemos grandes tratados de paz, ni declaramos la guerra, ni damos marcha atrás a la historia. Quizá a algunos les gustaría borrar la historia. No, 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 no. Nosotros queremos honrarla. Honrarla. Para todos. Entonces, en fin, en estos temas siempre es arriesgado meterse en ellos porque afortunadamente no hay una verdad histórica, no hay un dogma que todo el mundo acepte y asuma. Pero precisamente por eso hemos de estar dispuestos, y antes una señora diputada lo ha dicho y me ha gustado mucho, manifestando muy enfáticamente sus dudas. Sí, hay muchos temas en los que dudar no solo está bien, sino que es recomendable. Entonces yo les digo, tranquilos, no descolonizamos, no hacemos grupos de trabajo de descolonización, pero sí queremos estrechar aún más nuestros lazos con los países hermanos de Iberoamérica. Sí, eso queremos hacer. Y eso queremos hacer al hilo de pecios hundidos, al hilo... Yo, por ejemplo, a veces tienes suerte, tenía que ir a México a la conferencia de la UNESCO, pero en teoría llegaba tarde y no podía asistir a la inauguración de una exposición que organizaban conjuntamente un museo mexicano y el Museo Thyssen. Azares del destino, llegué a tiempo y pude celebrar una cosa que era magnífica, la comparación de obras de la época de la Nueva España, de pintores que residían en la península y pintores que se formaron en la Nueva España. De ese diálogo, que era un diálogo entre iguales, aprendíamos. Veíamos similitudes y también veíamos diferencias y lo hacíamos juntos. Y yo dije, desde el respeto, desde la igualdad, buscando siempre la fraternidad y la cooperación, es como queremos seguir trabajando con los países hermanos de Iberoamérica. Más cosas. Bueno, paso ya a responder a su señoría representante de Vox. En alguna parte lo he hecho ya cuando hablo de presupuestos y de personal. Me dice, ¿quiere que venga más?
Me lo ha apuntado así, seguro que lo ha dicho su señoría mucho mejor y a su manera. Tiene usted razón, debería venir más, porque con lo que aprendo y disfruto no hay tiempo mejor empleado. Pero es verdad que uno no siempre puede atender todas las obligaciones y por lo tanto he pedido disculpas al iniciar mi intervención y lo hago ahora. Usted decía, este es el sexto país, hablando del ataque sufrido por el Prado, que ha sufrido este tipo de ataques y por lo tanto deberíamos estar prevenidos. Bueno, eso hicimos. Todos a la que tuvimos la primera constancia de esos ataques, realmente prevenimos a todos nuestros museos y centros de la posibilidad que se reprodujesen en nuestro país, porque usted no lo ha dicho así, pero creo que quería decir así, estaba cantado que nos iba a pasar. Fíjense, el 4 de noviembre fue el Palacio Bonaparte en Roma. Allí se lanzó puré de verduras sobre un cuadro. En el Museo de Historia Natural de Berlín, dos activistas se pegaron al esqueleto de un dinosaurio. El 30 de octubre también, dos mujeres tiran sangre falsa a la obra Payaso de Toulouse-Lautrec. El 27 de octubre fue en el Museo Mauritshuis de La Haya, salsa de tomate sobre la joven de la Perla. El 24 de octubre fue una figura de cera de Carlos III en el Museo de Madame Tussauds. En el Museo Barberini en Potsdam, puré de patatas contra uno de los cuadros pertenecientes a una serie de Claude Monet. En la National Gallery les pasó el 14 de octubre, en la de Londres. En la de Melbourne fue el 9 de octubre. El 22 de julio en la Galería de Gli Uffizi en Florencia. Pegan sus manos con pegamento al cristal que protegía la primavera de Botticelli. El 4 de julio fue el primer ataque a la National Gallery de Londres. Dos activistas se pegan a un cuadro de Constable. El 1 de julio, en la Courtauld Gallery de Londres, una obra de Vincent Van Gogh. Y el 25 de mayo, la primera de la que tengo constancia, fue el Museo del Louvre de París. Allí se lanzó una tarta sobre la Gioconda. Miren, ¿faltan vigilantes en estos museos? ¿Cuántos vigilantes hacen falta en un museo para que no ocurra algo así? ¿Podemos cerrar los museos para que no ocurran cosas así? Bueno, estos son los debates que se están produciendo en todas partes. Como ustedes me han preguntado, nosotros vamos a seguir reforzando la vigilancia en los museos. Es nuestra obligación, pero nuestra obligación también es decir la verdad. Y decir la verdad es decirle a los españoles que el riesgo cero no existe. Solo podríamos garantizarlo cerrando. Y a eso no estamos dispuestos. Y permitirá que haga un salto su señoría representante de Vox para comentar las dudas de la representante de Unidas Podemos. Mire, la duda es buena. La duda, dudar, yo creo que es de sabios, es lo que permite avanzar. Desde las certezas absolutas e intocables no ha avanzado ninguna sociedad nunca. Ahora bien, yo permítame, y lo primero que he dicho lo mantengo, poner en riesgo un patrimonio cultural que es de todos no es buena manera de reivindicar nada. Yo probablemente, como su señoría, pues una vez hice un boicot, perdonarán, al stand de Sudáfrica en una feria en Barcelona. Era la época del apartheid. Sí, nos sentamos allí, molestamos cuanto pudimos, se llamaba Rodatour la feria, amablemente unos vigilantes nos invitaron a abandonar aquello. Y como tampoco yo siempre he sido un reformista, pues cuando insistieron a la tercera vez nos retiramos. Hay muchas maneras de reivindicar, hay muchas. Y además yo creo que son buenas y su señoría apuntaba y luego le daré algunos datos de qué ha hecho el Museo del Prado en su compromiso por el medio ambiente. Pero le tenemos que decir a nuestros jóvenes, podemos entender y compartir lo que os mueve. Pero os pedimos que lo hagáis notar sin poner en riesgo un patrimonio que no es de los que vivimos hoy, sino de los que vivirán mañana y pasado. Hay gente que dice, claro, nosotros, yo la idea del puré de patatas y de la salsa de tomate y de la sangre falsa me asustó mucho cuando lo leí. Y entonces vi que gente, seguramente pues llevada por buena fe, dijo, bueno, pero eran cuadros que tenían un cristal. Oye, cuidado. Porque entre el cristal, el lienzo y el marco,
el líquido es muy malo, el líquido tiende a filtrarse, por lo tanto, no busquemos, dice, no, solo son los marcos. Miren ustedes, así como hay marcos que son modernos, algunos forman parte de la obra, porque son el original en el que se colgó por primera vez, o porque precisamente al tener mucho tiempo acumulan también un valor patrimonial muy importante. Entonces yo, por favor, búsquense los mecanismos que se consideren adecuados para reivindicar, pero no se ponga en riesgo el patrimonio de todos. Yo, la verdad, estos días, y hablando con responsables de museos y con nuestro director general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, sufríamos, porque luego es otra cosa, que no sé, en fin, no me la avienten, no me la lancen a los cuatro vientos, pero los vigilantes de los museos no son agentes de la autoridad. Tampoco les podemos pedir determinadas cosas, y lo hemos de saber, al menos los gestores públicos, al menos los representantes públicos. Entonces, su señoría, y salto un momento para cerrar este tema, decía es que se han producido unas detenciones, mire, yo desconozco las circunstancias, lo que sí sé es que no les detuvo un vigilante de museos, lo que sí sé es que no les detuvo un funcionario o funcionaria del Ministerio de Cultura, porque no puede. Igual hubieran querido, ¿eh? No, ahí no me meto, pero no pueden. Y entonces, el otro día es que escuché a un representante de izquierdas, que por lo demás goza de mi aprecio, comparando nuestra realidad a la de Corea del Norte. Hombre, por favor, no he tenido la suerte de visitar Corea del Norte, pero por lo que he leído, en fin, ni nuestros sistemas y fuerzas y cuerpos de seguridad, ni nuestro ordenamiento jurídico, ni el habeas corpus que consagra la Constitución, nos permite decir otras cosas. Por lo tanto, podemos dudar, podemos estar al lado de quienes reivindican, podemos estar en la angustia que provoca la crisis climática, desde luego, angustia verdadera, porque no son pocos los expertos que nos dicen que estamos llegando ya tarde. Ahora bien, siendo comprensible todo eso, salvemos nuestro patrimonio, es que nos ha costado mucho. Fíjense, ayer, por ejemplo, pues la Guardia Civil nos traía al Ministerio de Cultura dos incunables de Sor Juana Inés de la Cruz. Yo decía, qué tortura, nos traen unos libros que no podemos tocar. Se hace un gran esfuerzo por parte de muchos, quiero destacar en este caso a la Guardia Civil, por recuperar piezas expoliadas. Porque ese patrimonio que es de todos siga estando a disposición de todos. Entonces, por favor, no entremos por ahí. Contestaré al representante de Vox, pero igual se lleva un pellizco de monja, hablando de Sor Juana Inés, la representante del PP. Porque usted dice, ¿qué criterios hay para que se ceda el Museo de Cáceres, el arqueológico? Bueno, supongo que los mismos que llevaron al presidente Monago a organizar allí su toma de posesión. De gente. No sé quién tenía más. Pero, en fin, eso sería otro debate. Nosotros tenemos una normativa por la cual se pueden utilizar, por ejemplo, es que a mí he tenido algunas discusiones con algún alcalde que quiere hacer conciertos en lugares que son ruinas, casi diría, sagradas, no por lo religiosas, sino por lo históricas, y siempre encontramos equilibrios. Si hay garantías de salvaguarda del patrimonio y de los bienes muebles, no hay problema. Entonces, a uno le gustarán más o menos los actos que se celebren. Pero quiero felicitar al representante de Vox por una cosa que ha dicho que me ha emocionado, porque yo que les sigo mucho, algún amigo me dice que demasiado, y he leído Agenda España y su discurso contra el globalismo, pero cuando hoy le he escuchado reivindicar la primacía de un tratado internacional sobre una ley española o incluso la Constitución, me he emocionado. Yo soy de los que cree esto, efectivamente. Y si nosotros nos hemos comprometido en un tratado internacional a la preservación del patrimonio, nuestra obligación es hacerlo. Y eso es una obligación del Estado, de las comunidades, de los ayuntamientos y, si me permiten, también pensando en San Juana Inés, del Sursum Corda.
todos. Y es verdad que a veces las instancias del Ministerio se dirigen a otras administraciones advirtiendo, siempre de forma colaborativa y fraterna, sobre las posibilidades de que se deteriore el patrimonio si no actuamos. Otra de las cosas que casi me canso de decir, todo el mundo queremos estar inscritos en la lista del patrimonio de la UNESCO. Eso está muy bien, pero eso hay que tenerlo en cuenta también cuando se quiera ampliar un aparcamiento. No, es que hay que ir con cuidado. Cuando uno consigue inscribir patrimonio en una lista de protección especial de la UNESCO, se obliga a un determinado cumplimiento. O sea que, efectivamente, es un honor, pero también obliga. Y no siempre somos en ese sentido consecuentes. Me ha dicho su... parecería, y me lo disculpará porque como veo que sonríe, veo que mi manera de hablar no le molesta, que le haya puesto yo un dedo en la boca cuando lo he dicho, en Francia solo lo hicieron unos territorios. Y usted rápidamente dice, aquí tendríamos que haber hecho lo mismo. Si usted me hubiera dicho en qué territorios sí y en cuáles no, lo hubiera hecho. La verdad es que se valoró. Pero ¿y el lío? ¿En cuáles sí? ¿En cuáles no? ¿Con qué criterio? ¿Con qué título? Si aquí afortunadamente nadie es más que nadie y nadie quiere ser menos que nadie. Con lo cual, es verdad, nosotros dijimos, vamos allá. Me preguntaba usted por los gastos de gestión. Se lo digo muy aproximativamente porque a estas alturas no se lo puedo decir, pero sé lo que me podía gastar, que eran 10 millones de euros. Si no recuerdo mal, el subsecretario por ahí me decía, no vamos a llegar a esa cifra. O sea que, pero desde luego los datos los facilitaremos. Aquí la cuestión, en todo esto del bono, y en fin, lo digo también desde un gran respeto por las posiciones de todo el mundo, es ¿estamos a favor o no? ¿Queremos hacerlo o no? He visto que hay quien dice, no, es que hay que hacer otras cosas, legítimo. He visto propuestas, luego hablaremos también de las propuestas, porque parece que el bono no lo inventó ni Cristóbal Colón, ni tampoco este ministerio. Ha habido un bono cultural en Galicia del que podemos aprender muchas cosas. Luego veremos algunas. ¿Estamos a favor de favorecer ese abrazo de los jóvenes con la cultura? ¿O creemos que no? ¿O creemos que hay que condicionarlo a su nivel de renta? Sería otro debate también legítimo. Bueno, no digo que no. Pero, y nosotros la verdad es que hemos optado por hacerlo y porque sea universal. Y desde luego muy dispuestos a recibir todo tipo de críticas y de aportaciones. Porque como nosotros creemos en este programa, queremos hacerlo cada vez mejor. Y cada vez que alguien nos remarca algún problema, se ha dicho, y así, perdone que lo utilice a usted, pero en este caso lo ha dicho la portavoz del Grupo Popular, es que están vendiendo no sé qué en Wallapop, ¿sí? He visto que un joven que dice que ha comprado algo en una empresa que no está adherida al programa del bono cultural, lo ha revendido. Igual usan la idea del bono cultural como promoción. No toda información está suficientemente contrastada. ¿Eso quiere decir que no haya una persona, o dos, o tres, que revenda una cosa adquirida con el bono cultural? No voy a aparecer yo aquí como el mayor defensor de la propiedad privada, aunque lo soy. Pero cuando un joven adquiere con un título habilitante al que tiene derecho un bien, puede hacer con él lo que quiera. Es verdad que hay gente pues, que vende libros de segunda mano. Yo soy un adicto a toda colección y todo lo que llega a toda colección ha pasado antes por otras manos. Pero efectivamente, si lo que se quiere decir, que creo que es lo que se quiere decir, es que la finalidad del bono no es esa, es verdad. Pero también han de saber que la ley y la normativa dice que prestarse a determinadas trampas con bienes adquiridos a cuenta del bono cultural es delito. Ahora, también les diré, si no tenemos suficientes vigilantes de museo, no tendremos suficientes vigilantes de bono para que cada joven haga un uso correcto y responsable. Pero a veces me ha parecido, yo recuerdo como llevo en política mucho tiempo, había gente que decía que las ayudas sociales se acababan gastando en vino. Como criterio, como argumento,
en contra de las ayudas sociales. Y, por lo tanto, que uno, 10 o 100 utilicen mal una ayuda, y esto es una ayuda pública, no inhabilita esa ayuda pública. Y yo no voy a renunciar a que 281.577, si lo digo bien, se puedan beneficiar del bono cultural joven. Me decía el representante de Vox el tema de la ley de mecenazgo. Vamos a ver, está en el plan anual normativo del Gobierno y atribuido al Ministerio de Hacienda. Yo no le puedo decir más que esto, ni más ni menos. Y usted me podrá decir, esto no se ha cumplido, debe cumplirse, usted se debe preocupar porque se cumpla. Yo le digo, yo soy partidario de una buena ley de mecenazgo, lo soy, porque por desgracia, estrictamente desde lo público, no podemos subvencionar todas las actividades culturales que este país merece y que esta sociedad reclama. Lo digo así. Si no fuera así, no nos haría falta. Pero es que nos hace y nos hará. Por lo tanto, luego ha dicho, no, ustedes han arreglado lo del contrato de duración determinada para arreglar un lío de la reforma laboral. Permítame que discrepe. El problema de la intermitencia y sus consecuencias en las relaciones laborales de los que se dedican a la cultura era previo. Era previo. Y, por lo tanto, lo que podría preguntar su señoría con toda razón es por qué no se hizo antes. Y tiene razón. Luego mezclaba un tema que yo desconozco y, por lo tanto, lo dejaré ahí, que es el tema de los investigadores. Yo ahí lamento no poder ofrecer luz, y cuando uno no puede ofrecer luz, que no arroje oscuridad. Decía la representante del Partido Popular lo de la prioridad. Obras son amores y no buenas razones. Y casi le diré, de la manera que usted decía, como usted ha puesto en valor las enmiendas que han presentado y han aprobado, le propongo un pacto. Nosotros sigamos haciendo presupuestos y ustedes sigan presentando enmiendas, porque todos ganamos. Y lo mismo le podría decir con las ofertas de empleo público, porque es con Navadiscolti. Aquí ha pasado lo que ha pasado. Y es verdad que usted me podría decir, y tendría razón, y se la he dado de entrada, dice, los ciclos económicos no siempre permiten un crecimiento sostenido de presupuestos y plantillas públicas. Y ya se lo he dicho. Tiene usted razón. Ahora bien, como para este Gobierno la cultura sí es una prioridad, hemos incrementado. El otro día me gustó porque una de sus señorías, en una de las comparecencias de mis altos cargos, hablaba de presupuestos expansivos. Y yo, cuando leí esa expresión, se me iluminó el rostro, porque efectivamente son expansivos. Y más me gustaría que pudieran ser. Ampliar los delitos contra el patrimonio. Veámoslo. Veámoslo. Porque yo creo que, en fin, a mí me gusta en las cosas que nos podemos discutir, pero me gusta todavía más en las que nos podemos poner de acuerdo. Y seguramente en la Cámara puede haber una mayoría que decida los elementos de protección son insuficientes o, si se quiere más en positivo, conviene reforzarlos. Vamos a ello. Veámoslo. Es verdad que no siempre determinadas reformas luego se han traducido o han llegado al objetivo que pretendían, pero es así. En el tema del flamenco, yo ahora no lo encontraré y, por lo tanto, no les quiero, pero nosotros hemos incrementado notablemente los recursos que se dedican al flamenco. Pero su señoría podría decir, no es suficiente. Y yo, como siempre, que alguien me viene a pedir algo o que me dice que no es suficiente, le digo, mira, de entrada seguro que tienes razón. Ahora, lo que no me gustaría es que ese tener razón en el sentido de reclamar más se tradujese en una crítica desaforada a una política que efectivamente ha potenciado el flamenco y ha de seguir haciéndolo. Y se hace de muchas maneras. Algunas requieren dinero, pero yo le tengo que decir que el otro día, asistiendo a la entrega de los premios Princesa de Asturias, el hecho de que hubiera una actuación flamenca, de canción y de baile, fue maravilloso.
Y además, es verdad, y espero que por eso no me acusen de nacionalista, yo también pienso que el flamenco es lo nuestro. Es verdad que como soy tan enfermo, pienso que la sardana también. Pero es que hay cosas que nos identifican y nos proyectan. Y además, igual lo saben sus señorías, soy un amante de la cultura japonesa. Y cuando veo el éxito que en Japón tiene el flamenco, digo, por algo será. Por lo tanto, vamos a seguir por ahí. Lo del plan de recursos humanos especial. Bueno, nosotros lo que estamos haciendo es esto. Pero veámoslo. Si yo en esta vida, esto lo debió decir alguien, si no aprendes algo cada día, es un día que has perdido. Si no escuchas a quien piensa de forma distinta o quien te aporta una luz nueva, te estás perdiendo una oportunidad. Por lo tanto, veámoslo y hagámoslo. Decía su señoría, lo gratis a veces no se valora. Ay, amigo, pero es que nada es gratis. La sanidad pública no es gratis. Y la gente la valora. Y cuando no la encuentra, se enfada, con razón. Festivales taurinos y bono cultural. Oiga, en el bono Feijóo tampoco había toros. Ahora no le voy a decir que nos inspiramos en él, porque ya lleva una, en fin, lleva muchas y no voy a añadir yo una más. Pero es así. Se hace un bono cultural en Galicia y no cubre la tauromaquia. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Tiemblan las columnas de Hércules. Entonces, por eso les digo que toda decisión tiene posibilidades de ser rebatida y contraargumentada. Pero, hombre, miremosnos todos un poco las cosas. El bono también tiene alguna cosa interesante, lo que se hizo en Galicia, porque nosotros nos lo miramos todo. Claro, resulta que el bono de la Xunta también contempla los videojuegos, que parecen que era uno de los elementos a criticar del bono cultural que ha hecho este gobierno. En el bono gallego no se verifica ni la identidad ni la residencia. Solo hay que tener un teléfono móvil. De hecho, solo ha alcanzado al 0,8% de los posibles beneficiarios. 20.000 de un total de 2,4 millones de mayores de edad. Por lo tanto, nosotros aprender todo lo que haga falta. Porque es que queremos que esto funcione y que salga bien. Y lo creemos. Y por lo tanto, hemos hecho modificaciones sobre la marcha para flexibilizar, para ampliar plazos, y vamos a trabajar lo mejor que sepamos y podamos de cara al año que viene. ¿Qué pasará en el futuro? Porque hay jóvenes que me preguntan esto, los que cumplen 18 dentro de 2 años. Yo no se lo puedo decir, porque les tenemos que decir a todos la verdad. Esto es una prioridad política y, por lo tanto, las mayorías establecerán si recogen en los presupuestos las dotaciones necesarias o no lo hacen. Como tiene que ser, por otro lado. Y también yo creo que aquí tenemos que hacer un proceso también de pedagogía democrática. Yo que no creo que vaya a haber un golpe de Estado, ni que vaya a ser inminente, ni veo a este gobierno encarcelando a los que opinan distinto, pero sí que puede haber mayorías distintas que decidan otras prioridades. Y aquí tendrán que venir esas mayorías y esos gobiernos a discutirlas y a hacer valer sus razones. Nosotros seguimos convencidos que tanto en beneficio del sector cultural como en beneficio de los pobres, de los jóvenes que cumplen 18, merecía la pena hacer ese esfuerzo. Seguramente, y en eso yo creo que sus señorías me podrían dar la razón, solo al cabo de 2 o 3 ejercicios, cuando podamos saber, y lo planteaba el representante de Vox, a qué se ha dedicado eso, qué resultado tangible ha tenido, qué sectores culturales se han beneficiado, cuáles más, cuáles menos, pues podamos también discutir y decidir si merece la pena introducir algún cambio. Faltaría más. Es que la política, al menos cuando yo lo pillé, es esto. En los fondos Next Generation, el otro día el subsecretario les explicaba los niveles de ejecución. Yo no me reiteraré, pero es verdad una cosa. Nosotros nos hemos encontrado con los problemas de personal heredados y la necesidad de gestionar a la vez la gestión cotidiana del ministerio, la pandemia,
y los fondos europeos. Eso es así. Estamos razonablemente satisfechos del grado de ejecución, teniendo en cuenta que, en números redondos, un 30% los gestionan las comunidades autónomas. Y, por lo tanto, nosotros sabremos dentro de un tiempo, efectivamente, cada comunidad, en ese sentido, cuál es su, en fin, su ejecutoria, ¿no? El tema del amianto. Pues las obras para eliminar el amianto siguen. Ahora, yo aprovecho para decir una cosa. Yo me siento en el mismo despacho desde el primer día. Digo, porque IZ se ha arreglado lo suyo mientras deja que los demás... Mire, no. IZ se sienta en la silla que le indicaron amablemente en el primer día y es la misma que ocupo hoy. Le digo un poco más. Si puedo no dejarla porque tiene una luz ese despacho que, en fin, no quiero cambiarlo por nada. Y seguiremos. Ahora, que sepa también la Cámara, lo sabe porque el otro día el subsecretario, en sus funciones de director de obra, aparejador y arquitecto, dio tantas explicaciones sobre lo que se está haciendo y, efectivamente, estamos eliminando un amianto que se descubrió al hacer unas obras. Un amianto que, por cierto, no plantea problemas de salud. Lo medimos cada 15 días y enviamos los resultados a todos los trabajadores y trabajadoras del Ministerio. Y efectivamente, y es una pena porque encima ha pasado, bueno, en fin, como pasa a veces. Me parece que una empresa que fue la que empezó quebró, y luego hubo que hacer otra licitación. En fin, usted conoce igual que yo los procedimientos administrativos y de licitación. Pero yo creo que antes de que acabe la legislatura habremos dejado todo el edificio en perfectas condiciones. Y efectivamente hay que hacer las cosas por plantas, porque tampoco queremos dejar de trabajar. La señora Izpurúa me pedía, ¿la cotización de los autónomos para cuándo? Bueno, yo tengo que mantener, porque esa es nuestra voluntad y el compromiso adquirido por la Comisión Interministerial, que antes del 31 de diciembre tenemos que tener el tema resuelto o concretado a punto de traer aquí. Y por lo tanto, pues, en fin, yo espero que así sea. Me preguntaba, la transposición de la Directiva de Derechos de Autor. Nosotros a día de hoy no les podemos dar las cifras de qué ha percibido cada uno, pero sí decirle una cosa que ya ha deslizado en su intervención, el tema de los periodistas. La transposición que se hizo deja eso a la negociación laboral, colectiva o individual que establecen los periodistas con sus medios. Y por lo tanto ahí nosotros ni tenemos ni tendremos esos datos. Y luego me decía, se está postergando la tramitación como proyecto de ley de esa transposición de directiva. Yo ahí no le sé decir, y como no le sé decir, pero vaya, si de mí dependiera también cuanto antes, porque nosotros tenemos un cierto atasco legislativo. Es verdad que la Cámara, cuando entra en periodo presupuestario, pues también ha de modificar sus ritmos, pero en fin, nos queda un poco más de un año. Yo confío que esto llegará a buen puerto. El representante del PNV lanzaba tres o cuatro cuestiones. Unas que tienen que ver con el estatuto del artista. Decía un texto, varios. Vamos a ver, van a ser varios. Aquí hemos elegido un mecanismo, discutible, como todos, que es seguir las recomendaciones y aplicarlas allí donde corresponde. Otros países, y en este caso el ejemplo de Portugal es muy bueno, han optado por otro modelo, que es hacer un estatuto del artista en el sentido de una ley que lo comprende todo y que parte de un inicio que es la elaboración de un censo de artistas. Les hemos preguntado quién decide quién es artista y quién no, y estamos trabajando con ellos, porque no es sencillo. Por cierto, la Generalitat de Cataluña está trabajando también en esa línea a partir de recomendaciones del Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes, y también estamos muy en contacto con la Consellería de Cultura porque nos interesa mucho, porque es que hay gente que a veces ve cosas antes que tú o ve cosas mejor que tú, y por lo tanto, ahora bien, es verdad que yo soy ministro desde que lo soy, a mediada una legislatura, y nos pareció que lo que había que hacer es darle un arreón a las reformas concretas siguiendo la pauta de las recomendaciones, que es lo que estamos haciendo. Decía el representante del PNV el tema de la producción independiente. Es verdad que aquí hemos hecho dos
cosas, mejor dicho, hemos hecho una y vamos a hacer otra, que es una definición de productor independiente que no es idéntica para la ley audiovisual y la ley del cine. ¿Por qué? Porque la ley audiovisual regula obligaciones y la ley del cine ordena políticas públicas. Y entonces es verdad que en la ley del cine nuestra pretensión es que quede, si se quiere, la expresión igual no es muy feliz, pero más protegido el productor independiente español, porque es lo que nos corresponde como política pública del Ministerio de Cultura. Las lenguas y su uso en la Unión Europea. Luego me referiré, porque la representante de Junts lo ha planteado. Yo soy partidario del uso lo más extensivo posible de las lenguas cooficiales en Europa. Lo soy. Lo que pasa es que tengo que decir, uno, la plena oficialidad requiere de una reforma de los tratados. Y creo que también tenemos que decirnos la verdad. Hoy nadie tiene en su perspectiva, digamos, temporal, una reforma de los tratados para eso. Por eso se ha ido buscando aquellos elementos de uso y también de facilitar la, digamos, el pago, la financiación por parte del Estado de esos gastos. ¿Que ahí podría irse más rápidamente? Probablemente. Sobre el voto en el Senado no les puedo decir porque desconozco, pero en fin, lo que no desconozco es la función parlamentaria. Y si yo repasara todo lo que votaba a favor y todo lo que votaba en contra, pues seguramente encontraría más de 1, 2, 10 o 20 ejemplos en los que puede apreciarse una contradicción que no es tal. Porque, en fin, a veces algunas propuestas, por cargadas de buena intención que tengan, no tienen, digamos, la formalización que las haga operativas en un breve plazo. No lo sé en este caso y, por lo tanto, no lo digo. He dicho, el ministro está en fuera de juego de la ley del deporte. Mire, al ministro es difícil dejarle en fuera de juego porque no corre mucho. Por lo tanto, el ministro siempre va un poco por detrás. Pero le diré, el ministro suele llegar a tiempo de evitar una huelga en el deporte, en el fútbol, que hacía tiempo no teníamos. Y a eso llegó el ministro, sin alzar la voz, sin faltar el respeto a nadie, buscando encuentros. El otro día encontré un periódico que decía, Iceta consigue un empate frente a Tebas. Yo, desde el conocimiento y el respeto por Javier Tebas, pensé que era un elogio conseguir un empate. Pero la verdad es que yo creo que conseguimos un empate con todo el mundo que tenía intereses no siempre coincidentes en un aspecto muy concreto de la ley del deporte. Que esa es la otra cosa. La ley del deporte tiene muchos elementos. Es verdad que quizá lo que ha llegado a la opinión pública o lo que ha creado más controversia o deportiva o política son temas muy concretos, muy específicos, que no voy a quitarles importancia, pero la ley tiene otras cosas. El otro día vi una nota del CERMI y el Comité Paralímpico alabando la ley y pensé, hombre, no está mal, porque es verdad, el deporte inclusivo está muy bien tratado en el proyecto. Bueno, por lo tanto, hemos llegado a la ley a donde había que llegar. Ahí dice, no estuvo en el Congreso, no estaba, yo creo que en Valencia, y por lo tanto no pude venir, pero es que la aprobación definitiva será en el Senado o quizá en el Congreso más adelante. Y por otro lado, yo también, en esto se me ven los vicios y defectos de haber sido diputado, yo tengo una tesis que es que cuando un gobierno lleva un proyecto a la Cámara, el proyecto empieza a ser de la Cámara, no del gobierno. Entonces, ¿cómo voy yo a atribuirme méritos en muchos trabajos que no he hecho? He hecho uno, si es verdad, un acuerdo in extremis que permitió, entre otras cosas, que se aprobase el dictamen en comisión, eso sí. No me voy a esconder, porque no tiene ningún sentido. Pero el trabajo que han hecho sus señorías, ese es el trabajo que han hecho sus señorías. Y es verdad que a veces se recaba del gobierno alguna opinión, o del Consejo Superior de Deportes, alguna expertise, ¿no? Que algún experto en la materia se dedique. Pero yo en eso soy muy respetuoso. Desde luego, intentaré estar el día que se apruebe definitivamente para celebrarlo. Porque, hombre, 30 años después, el deporte español merece una nueva ley.
30 años después, yo no pretendo unanimidades en todo y para todo, pero sí un juicio objetivo. Y si el PP consideró que se podía abstener en el dictamen en comisión, pues me encantaría pensar también que al final puede considerar que una abstención corresponde más al juicio objetivo del conjunto del proyecto. Pero, en fin, eso es decisión suya y ahí no me meteré. El tema de la oficialidad de la lengua lo he comentado, pero también debo decirles, la gente muchas veces piensa esto de las lenguas lo lleva cultura. Bueno, no es bien así. Yo llevé el tema de las lenguas poco tiempo, 5 meses, porque está residenciado en el Ministerio de Política Territorial. Lo digo porque puedo hacer muchas cosas, por ejemplo, garantizar que en Frankfurt estuvieran todas las lenguas. Yo todavía me acuerdo la polémica que hubo cuando la cultura catalana fue la invitada en Frankfurt y decidió solo mostrar la cultura catalana en catalán. Ello levantó mucha polvareda. Pero la verdad, ahí sí, y debo decir, no he tenido que mover un solo dedo, en el sentido de que los sectores culturales, los sectores editoriales, son, casi diría, por definición, muy respetuosos de esa diversidad. Y entonces uno puede ver un pabellón de España lleno de muy españoles, muchos españoles, y también ver pabellones de comunidades autónomas que también promueven su o sus lenguas oficiales. Y que la convivencia entre ellos, la verdad también quise agradecer, la Generalitat de Cataluña me invitaron a un breve acto que hacían de celebración del pabellón de la Generalitat, porque, y vuelvo quizá al principio, para mí todo es España. Y nadie puede atribuirse en solitario la representación de España. Y en esto soy así. Estaba en temas de Merche, los he dicho, del PNV, del tema de Junts. A mí me preocupa, ya que lo dice su señoría, el retroceso de la lengua catalana en Cataluña. La verdad es que llegan aquí noticias, y no siempre tienen por qué ser exactas, pero los últimos estudios sobre la ciudad de Barcelona y el uso del catalán entre los jóvenes, la verdad es que me preocupó. Y por lo tanto ahí, aunque no sea competencia mía, me encantaba una frase, perdonen que me ponga nostálgico, de Pascual Maragall, que siempre decía, esto no es de mi competencia, pero es de mi incumbencia. Y por lo tanto, que una lengua, que en este caso también es una de las dos lenguas mías, retroceda, pues me preocupa y ahí tenemos que trabajar todos juntos en la misma dirección, sabiendo que al final la lengua es patrimonio del hablante y que por lo tanto no será ni por la prohibición ni por la coerción que conseguiremos avanzar. Decía la señora Calvo, su señoría, bueno, las dotaciones de los museos y de los equipamientos. Yo he tenido la suerte, todavía no me han declarado persona non grata en alguna comunidad, pero en fin, es un riesgo que tal como veo cómo van las cosas, no se puede disipar. Hay gente que dice que yo me dedico las 24 horas del día a barrer para casa, entendida casa Cataluña. La verdad es que siempre resulta complejo encontrar el equilibrio cuando uno intenta. El otro día fui a Valencia también y me dijeron, aquí has invertido poco. Y se me ocurrió decir, España es que es muy grande, yo tengo que atender a 17 comunidades y a dos ciudades autónomas. Eso era mi excusa. La verdad es que cuesta. Ahora, yo le pediría a su señoría que se hiciera un esfuerzo en el sentido de reconocer que hemos creado, porque se hizo hace tiempo, pero lo hemos recuperado en este ejercicio, el actual, y lo recuperamos también para el que viene, de cocapitalidad. Precisamente en atención al papel que Barcelona juega en España y a una cosa que a mí me parece un binomio feliz, ya sé que se discute por parte de muchos, que es el binomio Madrid-Barcelona. Entonces, ahí, si uno hace las cuentas, ve que se ha hecho un esfuerzo, pero efectivamente el Museo del Prado está en Madrid. Y me gustaría invitarles, porque el jueves vamos a anunciar una cosa muy importante en el Museo del Prado,
que tiene que ver con su presencia, la presencia de sus colecciones en el conjunto del territorio, que está muy bien. Por cierto, en algunos casos no es novedad, lo que sí que es desconocido, pero no novedad. Hay obras del Prado en muchos lugares de España y no se conoce lo suficiente, y también hemos animado al museo a que lo explique, precisamente para que todos los españoles lo puedan hacer aún más suyo. Ley del cine. Bueno, deudas con museos catalanes. Yo deudas preguntaré, pero deuda es que alguien se ha comprometido a pagar algo y no lo ha pagado. Y yo he preguntado si tengo deudas y me dicen que no. Aspiraciones no colmadas, eso me dicen que no pregunte, que no hay papel. Pero deudas, deudas no. Sobre el tema de la ley del cine, es verdad, nosotros había en los años 2021-2022 cero euros de apoyo a las producciones en lenguas cooficiales. En el 2023 habrá. ¿Será mucho? ¿Será pocos? Bueno, serán esos 10 millones de euros consignados por los presupuestos si la Cámara no decide otra cosa. Porque también los presupuestos, una vez los suelta el Gobierno, son de la Cámara. Decirle que cuando hacemos fondos, por ejemplo, los de apoyo a las salas de exhibición, los gestionan las comunidades autónomas. Es verdad que hay unos criterios de aforos, de multipropiedad de salas, etcétera, pero son las comunidades las que pueden también moderarlos, matizarlos, aumentarlos o complementarlos. Y por lo tanto ahí vamos a estar, y no sé si me habían enviado los míos alguna cosa más. No, yo creo que por lo que se dice. Ah, sí, la declaración de patrimonio inmaterial. Bueno, eso nosotros necesitamos que primero el Consejo de Patrimonio de la Generalitat lo proponga. Y luego saben ustedes que hay un mecanismo de concertación entre las comunidades para, con perdón de la expresión, ordenar el tráfico. Porque hay muchas expresiones culturales que legítimamente aspiran a ser declaradas patrimonio inmaterial. Pero, por lo tanto, cuando el Consejo de Patrimonio de la Generalitat lo proponga, nosotros encantados de acompañar el proceso. Y ahora tenemos, a todo el mundo le decimos, cuando hay varias cosas, a todos decimos que sí, sabiendo que no todos llegarán al final. Porque, y es verdad que también ahí nosotros lo que estamos recomendando muchísimo es que se encuentren mecanismos de conexión con otros países europeos. Por ejemplo, hay una cosa que su señoría conoce bien, que son las alfombras de flores, que queremos presentar la candidatura conjuntamente con otros países en los que se tiene esa costumbre, ¿no? Porque eso nos da más fuerza a la hora de la verdad, que es que se vote por parte de la UNESCO. Voy acabando. Unidas Podemos, yo quiero agradecerle el reconocimiento del éxito de Frankfurt, creo que lo es, y le quería dar algún dato sobre cosas por el clima que hacemos. Una primera, nosotros hemos sido, como país, como España, los promotores de las ponencias de patrimonio cultural y cambio climático en las últimas conferencias internacionales, tanto de cultura como de medio ambiente. Y, de hecho, fuimos unos de los que impulsamos la declaración del G20, de los ministros de Cultura del G20 en Roma, sobre esta cuestión. Lo hemos vuelto a hacer en México, en Mondiacult. O sea que nuestro país, que pesa lo que pesa, pero en lo que pesa, juega a favor de eso. El Museo del Prado. Bueno, es el primer museo de España inscrito en el Registro Nacional de Huella de Carbono. Probablemente no se sabe mucho. Tiene proyectos para la mejora del medio ambiente como Lighting de Prado, que ha permitido reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ahorrar energía y mejorar la conservación de las obras con un nuevo sistema de iluminación de tecnología LED. El Ministerio. Nosotros estamos fomentando el uso del transporte público entre nuestros empleados y estamos apostando por las energías renovables y de cogeneración de alta eficiencia. Es verdad, y usted hacía una mención que yo el otro día me la hacían notar, una campaña, yo creo, de hace 2 años del World Wildlife Fund en colaboración con el Museo del Prado. La verdad es que era preciosa e impactante. Por lo tanto, y en fin, yo creo que tenemos el consenso de todos, vamos a renovar el llamamiento a todas nuestras instituciones culturales a que hagan esfuerzos de ese tipo.
no en sustitución del activismo. El activismo tiene su papel, pero repito, que sea un activismo que no ponga en riesgo, que no ponga en riesgo el patrimonio cultural que es de todos. Perdonen si me he alargado mucho, pero es para compensarles con mi escasa presencia en otros momentos. Muchas gracias, señor ministro de Cultura y Deporte. Muchas gracias, señor Iceta Llorens. Ahora, en turno de réplica, se producirá intervención por los grupos, por los portavoces de los grupos, en tiempo de 3 minutos. Por el grupo parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Ramírez del Río. Como usted sabe, señor ministro, también el representante de Vox se le impidió acceder al Senado por parte del mismo grupo de, no sé cómo definirlos, de descuideros que impidieron que ustedes pasaran, que usted pasara al Senado. Le rogaría, si no puede ser, entiendo que por la premura, si no puede ser aquí, pues que nos remita por escrito la documentación relativa al aumento de las medidas de seguridad que se ha adoptado en los museos, porque no, es algo que nos preocupa considerablemente. Respecto al bono cultural, yo no sé si está usted, o sea, nosotros hemos dicho casi exactamente lo contrario de lo que usted nos ha dicho, señor Lamoa, porque es que lo que hemos dicho es que era algo considerablemente complejo y que, por tanto, la idea esta de tener proyectos pilotos previamente nos parecía posible, no que el señor ministro y otra persona pudieran resolver el tema en muy poco tiempo. Creo que hemos dicho más o menos lo mismo, que era un tema complejo y que, bueno, usted ha construido una especie de hombre de paja diciendo algo, poniendo en nuestras bocas cosas que no es lo que nosotros hemos expresado. Hemos dicho casi lo contrario. Respecto al bono cultural al que... nosotros hemos tenido desde el principio dudas acerca del diseño. Hacer una inversión en que los jóvenes tengan acceso más sencillo a la cultura, pues es algo que se ha dado en España, se ha dado en Italia, se ha dado en muchísimas partes de Europa. No pensamos que hay cosas equivocadas en ese diseño. Y, bueno, evidentemente pensamos que tendrá que ser reevaluado y reformado en el futuro. Respecto a lo de diciembre de 2022 para el Estatuto del Artista, nos remite a un asunto que ha sido, también objeto de polémica durante la Ley del Deporte. En la Ley del Deporte se han remitido muchas cosas al Estatuto del Deportista como un tema futuros. Entonces, el hecho de que se hable del Estatuto del Artista, que del año 2018, como a finales de 2022 lo mismo es posible que... Pues claro, es algo que nos aleja tanto otros debates sobre los que tenemos que hablar que consideramos que es realmente un problema. Y bueno, nada más, simplemente esperamos poder contar con ustedes mucho más a menudo porque, bueno, no nos comemos a nadie, creo que es evidente, y un ministro de Cultura debe venir aquí a dar explicaciones acerca de lo que hace su departamento. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Ramírez del Río. Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Cruz Guzmán. Señoría, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, pues, señor Iceta, yo creo que ha tergiversado mis palabras hasta llevarlas un poco al absurdo, ¿no? Pero alguien tenía que enseñarle sus diapositivas que le han preparado su equipo y además son muy bonitas, gracias a los fondos europeos, obviamente, que está flechada hacia arriba. Pero bueno, nos ha hablado de un futurible de creación de empleo. A día de hoy usted tiene un 5,1% menos de personal que cuando llegaron en el 2018, o sea que eso es un dato objetivo, y nos ha hablado de un futurible del dinero que se va a gastar, y ya hemos dicho que creemos que en políticas equivocadas. Le quería hacer 3 preguntas muy concretas y luego un comentario sobre el bono cultural. ¿Van a continuar debatiendo, analizando la prestación extraordinaria para los artistas? Porque en un escrito que nos contestan una pregunta, nos dicen directamente que no, que se elimina, y es un tema que preocupa mucho a los 700.000 profesionales de la cultura. Por otro lado, nos gustaría saber si esta entidad, Fundación Procat... La prestación
la prestación extraordinaria para los artistas, que se tuvo, se desarrolló durante el COVID, se ha eliminado el plazo y ya por desempleo, sí. En segundo lugar, en los presupuestos generales del Estado aparece una nueva fundación que se llama PROCAT. Tenemos muy poca información de ella, no aparece nada. En la página web aparecen 5 noticias, una del 2014 y otra del 2015. No sabemos si esta entidad de verdad que tiene solvencia para aparecer en los presupuestos generales del Estado, mientras que otras entidades, como por ejemplo las casas regionales de Extremadura y Andalucía, que desarrollan una labor cultural por todo el territorio español, no lo tienen. Nos gustaría también que nos contestara a ese punto. Y luego, con respecto al bono cultural, hablan medias verdades, por no decir otra cosa. Dicen que se van a gastar 112 millones de euros en el mejor de los casos, ¿no? Suponiendo que todos los solicitantes gasten el 100% de lo que se le va a dar. Hombre, yo creo que tenemos que ser serios. Y vuelven a imputar 210 millones en el presupuesto de 2023. ¿No le parece un poco incongruente? Con respecto a la diferencia de cifras de las que hablaba antes, que no me ha contestado, es que sus propios representantes en las comparecencias hablaron de 192.000 solicitudes. En el informe de presupuesto, según lo ejecutado, según el propio Gobierno, hablan también de 190. No sé si estoy equivocando, 190 a 192. Y ahora aparecen estos 281.000. Entiende que nos extrañe. Y pediremos información sobre por qué esta ampliación tan grande y con tan poco tiempo, ¿no? Y me gustaría también hacerle otra pregunta muy concreta, porque diferentes dirigentes deportivos han dado su opinión recientemente sobre la idoneidad o no de celebrar el Mundial de Fútbol de Qatar, ante unas declaraciones que ha habido. Nos gustaría saber qué piensa al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Cruz Guzmán. Muchas gracias, señoría. Por el grupo parlamentario, bueno, intervienen los restantes grupos de menor a mayor, etcétera, etcétera. En este caso, llegamos momento actual, debido pues a los efectos de la peste del tiempo, al grupo parlamentario confederal de Unidas Podemos, en Común Podem, Galicia en Común, señora García Puig. Señoría, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, ministra, por todas las respuestas. Un pequeño matiz sobre la duda, que es un tema apasionante, pero que quizá no es el tema de hoy. Sobre mis dudas, matizar que yo no tengo ninguna duda sobre el valor del patrimonio, tampoco sobre que debemos conservarlo, tampoco que no es nuestro, sino que espero que sea de la sociedad de mis hijos y se pueda ir conservando generación tras generación. Mi duda es sobre la respuesta que debemos dar a estas acciones activistas y el juicio que hacemos de ellas. Y, por supuesto, no comparto la respuesta de insultar, no comparto el paternalismo y, sobre todo, de aquí creo que estamos de acuerdo, no comparto una respuesta securitaria, porque efectivamente no vamos a poder garantizar el riesgo cero, porque lo que tenemos, hay un contexto internacional, no es una cuestión de poner más policía en los museos, tampoco creo que los museos sean un sitio donde deba haber más policía, y por supuesto también quiero manifestar todo mi apoyo a los trabajadores y trabajadoras de los museos, que efectivamente no son guardas de seguridad ni policía, ni deberían serlo. Sobre lo de descolonizar los museos, pues yo me he llevado una decepción, porque a mí sí que me gustaría que hubiera un grupo de trabajo en esa dirección, porque como bien decía Antonín Arto, y he dicho antes, los museos, el arte, la cultura no son entes aislados, esa es una visión de la cultura muy reaccionaria. Los museos no son entes ahistóricos, no son entes que no intervengan en la sociedad de su tiempo ni den forma a la historia. Y si reconocemos que España fue un imperio que tuvo colonias, pues lógicamente los museos están impregnados de ello. Le agradezco la cita de Bartolomé de las Casas, que el diputado de Ciudadanos desprestigia esta figura constantemente en su obsesión por negar la historia constantemente, pero siempre es un placer escucharla. Y un poco en este contexto de que los museos y las entidades culturales no son entes ajenos a lo que sucede en la sociedad, aquí también quería hacer constar que mi grupo parlamentario ha puesto mucho énfasis en todo el tema del género, la igualdad de género en las políticas públicas y en las entidades culturales públicas, que tenemos un plan de trabajo que se ha desarrollado, que se ha anunciado recientemente del Observatorio
de Igualdad, que depende del Ministerio de Cultura, que nos parece un muy buen instrumento y que encontrará todo nuestro apoyo en ello y también en la propuesta que hacía de seguir ahondando en medidas por el medio ambiente que surjan también de las instituciones culturales. Y ya para acabar, como los museos y nuestro patrimonio no es algo ajeno a todos y poniendo en valor también el periodismo, quería preguntarle cómo está la investigación que surgió a partir de una investigación que hizo el diario sobre las obras robadas por el franquismo que fueron incautadas por el franquismo y que están ahora en el Museo del Prado y que parece ser que hay otros museos que están en la misma situación, que según una comunicación del Ministerio se cifraban por el momento en 67 obras y quería saber si tenemos actualización sobre estos datos y qué plan va a seguir el Ministerio al respecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora García Puig. Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor del Valle de Isca. Señoría, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Ya muy brevemente para terminar. En primer lugar, agradecer al ministro todas las explicaciones y todo el esfuerzo que está haciendo él y su equipo por la cultura en España, porque hay que recordar a la portavoz del Partido Popular que en el 2018 no había ni Ministerio de Cultura. No es que no hubiesen funcionarios, es que no había ni Ministerio de Cultura. Y el esfuerzo que está haciendo este Gobierno por llevar a esa cantidad de 1.800 millones de euros de los presupuestos generales del Estado para el próximo año, el esfuerzo que está haciendo no solo presupuestario, sino también de dotar de medios y de políticas a este ministerio, yo creo que es de agradecer esta prioridad que el Gobierno de Pedro Sánchez, el Gobierno de coalición, está haciendo el mundo de la cultura. Creo que también es importante, y quería terminar con esto mi intervención, que cuando estamos hablando de cultura y estamos hablando también de un sector que ha vivido mucho la precarización y toda una situación histórica que estamos intentando revertir a través del Estatuto del Artista y de todas las políticas públicas que se hacen en este sector, hablar de certezas y de seguridades, ¿no? Yo desde aquí, desde el Grupo Socialista, dar certezas y seguridades a toda la gente que se dedica al mundo de la cultura, a las industrias culturales, que hay un gobierno y hay un grupo parlamentario comprometido con ellos, que por muy mal que se ponga la situación, y estamos viéndolo con la crisis de Ucrania y las circunstancias derivadas de todo ello, el compromiso de nuestro grupo, el compromiso del Partido Socialista será siempre apoyar a una cultura diversa que llegue a todo el territorio y a todas las capas sociales. Por lo tanto, todo el apoyo a nuestro ministro, a su equipo ministerial en este esfuerzo, en esta segunda parte de legislatura, de llevar todos los compromisos legislativos y presupuestarios que tenemos con la gente que depende de la cultura, no solo a nivel económico por ser trabajadores, sino los que dependen de la cultura porque es un derecho constitucional al que debemos de proveer desde este Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señor del Valle de Íscar. Y para terminar, tiene la palabra el señor ministro de Cultura y Deporte en orden a contestar, si procede, a las últimas intervenciones producidas. Señor ministro, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Y procede, claro que procede. El señor Ramírez, representante de Vox, me decía, no, nosotros también hemos sufrido. Bueno, tiene usted razón, pero no fue exactamente igual. Y para explicarme muy rápido, es que fui demasiados años diputado en el Parlamento de Cataluña y me lo conozco bien. Se excluyó la posibilidad de elegir un representante de Vox porque se cambió el criterio por el cual se traduce el número de escaños en número de senadores a elegir. Lo mío fue peor. Con perdón, bueno, depende. También se podría. A mí me propusieron porque a mi grupo le correspondía y me votaron en contra. O sea, a mí me vetaron personalmente. En el caso de Vox hubo un cambio de procedimiento que efectivamente privaba al grupo de Vox de una presencia en el Senado. Aprovecho. Cataluña es la única comunidad autónoma que no tiene ley electoral propia. Queda dicho. Me pedía que le hagamos llegar la información sobre los temas de vigilancia en los museos. Así lo haremos. El bono cultural dice, tenemos dudas sobre el diseño. Yo no voy a hacer. Pero, en fin, si algunas las tienen ya y muy claras, le agradeceré también que lo comuniquen, en
fin, me hacen una nota, un correo a mí, porque realmente, se lo digo de verdad, nosotros creemos que merece la pena hacerlo muy bien. Y nos da a veces también un cierto reparo generar falsas expectativas que luego no se puedan cumplir. Y, por lo tanto, todo lo que podamos hacer para mejorar vendrá. Dice usted, y no, ahí no le puedo, en fin, puedo comprender lo que dice, dice, oh, es que diciembre del 2022 lo dicen desde hace mucho tiempo. Bueno, habrá que esperar y llegar a él y ver si ahí cumplimos. Yo le digo, hay muchas cosas en el Estatuto del Artista, pero las que ahora mismo a mí me tienen, digamos, obsesionado son la cotización de los autónomos de la cultura y la prestación por desempleo de la que hablaba la portavoz del grupo Popular. Que, por cierto, eso es lo que se acordó con el sector. Se prorrogó para junio, creo, de 2022 y se quedó que se crearía con carácter no coyuntural, que es el compromiso del Estatuto del Artista, a partir del ejercicio 2023. Espero que seamos capaces. Y entonces, el representante de Vox me decía, yo ya no sé, el Estatuto del Deportista. Mire, yo lo que le puedo decir lo que les digo a mis colaboradores. Si queremos tener cosas aprobadas antes de que acabe la legislatura, mejor que estén listas antes de acabar diciembre. Porque es que el trámite parlamentario, que respetamos, faltaría más, requiere tiempo. Y, por lo tanto, aquellas propuestas legislativas que se quieran mover por parte del Gobierno, hay que llevarlas a la Cámara. Porque luego, efectivamente, hay trámites de enmiendas, a veces problemas, digamos, que debates no felices o en los que difícilmente se encuentran acuerdos y eso es lo que estamos. Creo que con la respuesta, en parte, he podido contestar lo de la prestación extraordinaria. Todo lo que queremos es una prestación no extraordinaria y, por lo tanto, coyuntural. Y que sea, por así decir, compatible con el carácter intermitente de la actividad cultural. Y lo que igual a su señoría le suena, y tendría usted razón, es que en algunos momentos hay quien ha dicho, ¿por qué no hacemos permanente lo que era coyuntural? Y la verdad es que en el grupo de trabajo que se está estableciendo este debate y también esta negociación, el Ministerio de Trabajo dice preferimos crear una figura, digamos, específica y no sencillamente hacer una, en fin, utilizar como lo que fue un parche como una medida completa. Lo de PROCAT no se lo puedo contestar y lo lamento porque me encanta contestarlo a todo. Luego me ha dicho, pero como me da una oportunidad de volver a enseñar los carteles, usted me dice, hombre, estos son futuribles. No son futuribles, son los créditos que comprometemos en los presupuestos. Y el otro día el subsecretario les daba datos de ejecución presupuestaria muy prometedores. Y por lo tanto, claro, si usted me dice, no se lo va a gastar todo, también le tengo que dar la razón. Por ejemplo, el bono cultural. El bono cultural, 210 millones, redondeando, ¿eh? 10 eran gestión, 200 era medio millón de jóvenes por 400, tarara. Si resulta que son 281.577, pues hay que multiplicar por 400 y sale lo que nos gastaremos. ¿Qué pasa con lo que no nos gastamos? Crédito no gastado, pues ahí está Hacienda velando por la sostenibilidad de las cuentas y eso no se gastará. Y por lo tanto, y tiene usted razón, eso no llegará al sector cultural porque ese dinero no se va a gastar o dedicar a libros, conciertos, videojuegos, lo que sea, ¿no? Eso es así. De ahí también el interés de que en la edición del año que viene lleguemos a más jóvenes. Y usted añade otra incógnita en la que también puede tener razón. ¿Y si un joven no se lo gasta todo? Claro. Lo que pasa es que nosotros también, y en eso yo creo que también tendríamos que estar muy de acuerdo, hemos hecho un cierto canto a la libertad. Nosotros no les hemos dicho a los jóvenes en qué se han de gastar el dinero. Y eso es ser libre. Y es verdad, es ser libre en unos márgenes, porque hemos creado tres segmentos, es en productos y actividades culturales y no otras cosas, y podrían haber cosas que no están y que muchos jóvenes podrían desear que estuvieran, ¿no? Pero por lo tanto yo creo, y por eso me gusta cuando los grupos hablan de este tema, que nos vayamos
perdone la expresión, mojando en si vemos claro que merece la pena, haciéndolo distinto, haciéndolo mejor, modificando, que haya esa bienvenida a la mayoría de edad cultural. Y eso es verdad, y lo he dicho antes, forma parte de las opciones políticas y puede haber un partido que considere que es más importante dedicarlo a otra cosa y es plenamente legítimo. Pero yo la verdad, llámeme ingenuo, me gustaría que 3, 4, 5 años seguidos pudiéramos tener esta experiencia para poderla evaluar en toda su profundidad, sabiendo efectivamente a qué se dedica, a dónde llega y a dónde no llega y qué efectos reales produce sobre los sectores culturales. Y eso solo lo conseguiremos si tenemos varios tiempos. A su señoría de Unidas... perdón, datos del bono. Mire, es que dice, pediremos los datos. Bueno, como tenemos tiempo, Almería, 3.786. Cádiz, 8.973. Córdoba, 5.492. Granada, 6.592. Huelva, 3.204. Jaén, 4.294. Málaga, 9.877. Sevilla, 14.951. Podría seguir con todas las provincias. Es decir, nosotros ahora lo que tenemos es unos datos que no teníamos. Y efectivamente, también les diré, vemos algunas cosas que nos tendrán que mover a la reflexión, porque hay una media, pero hay comunidades, y dentro de comunidades, provincias que están por debajo o por encima de la media. Entonces tendremos que intentar saber, y yo creo que eso nos interesa a todos, el porqué. Porque a nosotros, ¿qué nos interesa? Bueno, entrar a subir la media, pero que además todo el mundo suba, y ver si hay algunas cosas, por ejemplo, algunos datos que nos empiezan a llegar. Ciudades universitarias han sido un buen polo para el bono cultural. ¿Por qué? Probablemente porque hay comunidad, hay mucha comunicación y hay un efecto de emulación. Si este lo tiene, porque yo no, ¿no? En cambio, en lugares donde no se produce esa comunidad juvenil tan fuerte, pues las cosas no han ido tan bien. Pero, por lo tanto, los números, con perdón, son los números. Es decir, que nosotros no tenemos en esto ningún interés. Antes usted ha dicho, no ha llegado ni a la mitad. No, sí, hemos superado la mitad. Vamos, porque yo tengo que creerme, yo cuando me dicen que en Santa Cruz de Tenerife son 4.395, mientras que en La Rioja son 2.176, pues yo supongo que no hay un comité dedicado a poner los números aleatoriamente, sino que esto responde a lo que nos dice un programa informático, que en fin, y el trabajo, que quiero agradecer desde aquí, de los trabajadores y trabajadoras de Correos, a los que les hemos pegado el arreón final, y la verdad, también he tenido la oportunidad de visitar un par de oficinas de Correos, estaban muy contentos por recuperar el contacto con la gente joven. Y ahí un día pues tenemos que pensar, entre otras muchísimas cosas, entre todos, cómo aprovechamos mejor una red de oficinas presenciales que en estos momentos es la más extendida por España. Decía su señoría de Unidas Podemos, bueno, desde luego, yo ni insultos, ni paternalismos, ni respuestas securitarias, pero sí decir, poner en riesgo el patrimonio de todos no se debe hacer. Y yo ahí me permito dudar de muchas cosas, pero de esto no. Y entonces, es verdad que a los jóvenes nadie les va a decir cómo se han de manifestar, cómo se han de movilizar por unas causas u otras, cómo han de llamar a la conciencia ciudadana. Pero yo creo que sí que les podemos decir, hay muchas formas de hacerlo, que no ponen en riesgo el patrimonio de todos. Y yo creo, vamos, desde luego el ministro de Cultura lo ha de hacer, pero yo creo que sería bueno que lo hiciésemos todos. Luego, lamento haberle decepcionado en lo de la descolonización, pero vamos a ver, ¿cómo se descoloniza un museo? Es que a mí, yo ya sé que hay palabras que como atraen mucho y por eso en los museos, cuando a mí me hablan del relato museístico, es decir, del tratamiento lo más diverso, plural y objetivo de la historia, es donde hay que trabajar. Yo, por ejemplo, estoy muy contento de algunas cosas que se hacen y no siempre obtienen el reconocimiento ciudadano. Fui a la inauguración en el Archivo de Indias de una exposición de un navío, Nuestra Señora del Juncal. No, ese navío no se ha recuperado. Y, en cambio, había una exposición.
Y entonces pregunté, bueno, ¿y qué, cómo lo habéis hecho? Bueno, de ese navío, que no tenemos restos, sí que encontramos los planos. Me parece que se hizo en Fuenterrabía, era en un puerto del País Vasco. Y se encontraron los planos y se ha podido hacer una réplica muy exacta. Y lo que es más interesante desde mi punto de vista, se han recuperado las historias de quienes navegaban en él. Con lo cual ahí ya no hay tesoros, ahí hay historias personales. Parece que encima hubo un motín a bordo y unas historias que realmente son dignas de aventura o de serie televisiva. Bueno, una de las cosas que vamos a hacer es esta exposición vendrá a Madrid y luego irá a México. Porque claro, el barco, en este caso, pues es nuestro porque lo hemos hecho nosotros, porque no hemos recuperado el pecio. Pero la historia no es solo nuestra. ¿Qué es lo que nos pasa también con el Nuestra Señora de las Mercedes? Hemos descubierto que hasta 6 países latinoamericanos tuvieron que ver con aquel proyecto. En algunos casos porque se extrajo en esos países el mineral que después sirvió para acuñar monedas. En otros se acuñaron las monedas. En otros se produjeron escalas de ese buque. En otros era la procedencia de alguna de partes de su tripulación. Entonces nosotros aprovechamos el encuentro de México para hablar con los ministros y ministras de cultura de los países concernidos y les dijimos, oye, vamos a intentar hacer un proyecto que sea conjunto de todos nosotros, porque esto es, desde luego, parte de la historia de España, faltaría más. En este caso, además, ya les dije, la discusión de la titularidad la zanjó un tribunal de los Estados Unidos, o sea que ahí no hay vuelta. Pero, en cambio, nos interesa mucho que todos esos países puedan hacer suya también la parte de historia que encierra ese proyecto. Bueno, les he de decir, encontramos una acogida bastante favorable. Entonces, yo no sé si a eso se le puede llamar descolonizar. Eso no es descolonizar. Eso es sencillamente hacer más estrechos los lazos entre España y los países latinoamericanos, utilizando la cultura como un vector para hacerlo. Yo, como debe deducir, es un proyecto que me encantaría llegar a ver su feliz término. Pero yo creo que después de estudiar las cosas, nuestros museos pueden hacer mucho por enseñar y por compartir con esos países. Y nosotros tenemos mucho que aprender, porque es verdad que algunas visiones que se han tenido a veces de ese encuentro de dos mundos son muy, en catalán decimos, esbiaixadas, muy sesgadas. Había culturas en Mesoamérica, culturas muy importantes, que aquí no son muy conocidas. Yo por eso digo, lo primero casi que hice, aparte de inaugurar la exposición, es ir al Museo de Antropología de México. Porque realmente en esos países existe una voluntad de recuperación histórica y en la que la parte de la presencia española es una parte, pero no todo. Entonces yo creo que ahí podemos hacer mucho. Ahora, la idea de descolonización, ¿cómo puede descolonizarse un museo? Un museo puede ser bueno o puede ser malo. Un museo puede ser atractivo o no serlo. Un museo puede explicar las cosas a la luz de todo lo que sabemos a lo largo de los tiempos. Yo no sabía que su señoría de Ciudadanos era tan apasionadamente favorable o contrario a Bartolomé de las Casas. Yo no sé si lo que dice este hombre es exactamente lo que pasó. No lo sé. Lo que sí digo, y creo que merece la pena que se sepa, es que había españoles en el siglo XV y en el siglo XVI que denunciaron algunos abusos y excesos. Y eso a veces no se sabe. Eso no nos lo ha tenido que venir a decir un presidente latinoamericano o un bolivariano o un comunista peligrosísimo. Eso los que vivieron en aquella época seguramente también había visiones distintas. Y ese pluralismo, esa pluralidad de ideas, yo creo que es la que conviene rescatar. Yo siempre he dicho que la verdad es sobre todo una aspiración, pero hay verdades, hay relatos que merece la pena recuperar, como a las historias de los marineros del Juncal. Y yo creo que ahí podemos hacer muchísimo y huir de
de relatos que separan y buscar elementos que unen. Yo creo que la cultura puede ser uno y, desde luego, en lo que dependa de este ministerio, vamos a intentarlo. Y, desde luego, le agradezco la mención del Observatorio de Igualdad. Yo ya sé que esto es un tema también controvertido. Parece que incluso se va a crear una fundación para luchar contra la igualdad, que estaría produciendo no sé qué tipo de desastres en algunos lugares, precisamente en Iberoamérica también. Yo creo que la igualdad es un valor que se puede compartir. Luego las políticas concretas pueden y deben ser discutidas, pero en nuestro ministerio, desde luego, estamos muy comprometidos por favorecer una presencia igualitaria de mujeres, que además históricamente se han visto opacadas, si la expresión es correcta, por una sociedad dominada mayoritariamente por hombres. Y eso lo vamos a hacer sin ofender a nadie, lo vamos a hacer sin insultar a nadie y tampoco sin ejercer paternalismo sobre las mujeres que tampoco lo aceptan ni lo necesitan. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor ministro de Cultura y Deporte. Muchas gracias, señor Iceta y Opa. Miren, señorías, yo siempre tengo, como se ha expresado por aquí, por el parte del ministro, la idea de que algo tendré que aprender, y máxime cuando se tiene menos tiempo que tiene la generalidad. Agradezco muchísimo que se haya traído un actor contemporáneo, que siempre será contemporáneo, como es el padre de las casas. El padre de las casas y también el obispo Landa, que hicieron mucho por intentar recuperar la cultura que en aquel momento se estaba perdiendo. Hay que decir también que el obispo Landa había contribuido mucho a que se perdiera todos los códices aztecas y mayas. Pero tuvo el arrepentimiento de decir, he obrado mal, tengo que intentar recuperar parte. Creo que eso es un mérito que algunas personas tienen, porque por desgracia nosotros en nuestros museos, en el contenido material, poco tenemos que no sea, que sea foráneo y que esté aquí de manera indebida. La verdad es que si uno lo mira en el tesoro... Perdón, presidente, es que me he dejado algo. Es que alguien me ha preguntado por el tema del arte expoliado. No hay novedades, pero yo cuando pienso en estas cosas, a mí no me gustaría tener en casa... Ay, perdón. A mí no me gustaría tener en casa una obra robada. Y nosotros queremos que todas las obras que están en nuestros museos tengan bien acreditado el origen. Y que si se ha producido en algún momento de la historia alguna injusticia, sea reparada. Estos días hemos visto con las obras de don Ramón de la Sota que han sido devueltas a sus legítimos herederos. Por lo tanto, no hay novedades, pero sí una voluntad de transparencia y yo creo de, en fin, de honestidad de Estado, porque el Estado también puede ser honesto y nosotros lo intentamos. Bien, estaba diciendo que poco tenemos. Por ejemplo, de los códices mayas, hay uno en Madrid, hay el de Dresde, creo recordar, alguno más habrá. El del arte plumario, el penacho de Moctezuma, se mandó a Austria. En cuanto llegó a España, tenemos esta desgracia y esta suerte de no tener ese problema. Por lo tanto, realmente creo que sí, que lo que hay que desmantelar, como dice el señor Iceta, es en el territorio las ideas, volvernos, como hizo Holanda, a reordenarnos de una mejor manera mediante el diálogo y la comprensión en ese planteamiento que ahora he expresado como planteamiento de Estado. Muchísimas gracias, señor ministro, en lo que ahora corresponde personalmente de la lección aprendida. Muchas gracias.